Bueno, pues buenas tardes. Bueno, yo soy Amaya Pérez Orozco. Estudié la carrera de Economía en la Carlos III. Salí un poco espantada. Me vine a estudiar el doctorado aquí, cuando todavía solo había doctorado y no nos habían puesto el 3 más 2 y los másteres antes de que tienen ahora, etc. Y me estudié aquí, en el techo de este edificio, el de Internacional y Desarrollo. Y bueno, a mí me salvó el descubrir que existían perspectivas económicas críticas. No sé cuál es vuestra situación. Yo en la Carlos III, hasta cuarto de carrera en una de libre elección, no escuché hablar ni siquiera de marxismo. Entonces no existía absolutamente nada más que economía neoclásica, curvas de oferta y demanda, ecuaciones, econometría, etc. Pero bueno, cuando descubrí que existían otras cosas, otras miradas, ahí es donde me enganché, ¿no? Y desde entonces he seguido trabajando cuestiones de economía crítica, sobre todo desde una perspectiva feminista, pero en diálogo con otras perspectivas críticas, pues con perspectiva marxista, con economía ecológica, con planteamientos del decrecimiento, etc. Y abriendo mucho la economía a otras ciencias sociales, digamos. Es decir, es una economía que, a mi juicio, cada vez camina más hacia una ciencia social multidisciplinar, interdisciplinar, más que a seguir manteniendo unas barreras estrictas de qué es economía, qué es sociología, etc. Y bueno, trabajo cuestiones de, ya digo, de economía crítica, sobre todo desde los feminismos, tanto a nivel profesional, no tengo un empleo estable, en parte porque no he querido, en parte porque la situación tampoco está, y lo trabajo entonces a nivel profesional y a nivel también, sobre todo, militante, ¿no? Activista. Es decir, haciendo economía crítica desde fuera de los muros de la universidad. Y eso, no sé, pues como por decir algo de mí misma para empezar. Y lo que estábamos hablando es que como somos poquita gente, lo bueno de ser pocas y pocos es que, por un lado, que cabe más posibilidad de interactuación entre yo misma y vosotras y vosotros, aunque este aula no sea demasiado amigable, todo hay que decirlo. Entonces, no sé cómo lo veis desde ahí arriba, yo desde aquí lo veo un poco... Pero somos poca gente, entonces podemos interactuar. Y también, si os apetece, no sé si os parece que empecemos por presentarnos. Si nos presentamos cada quien, quiénes somos, por qué hemos aterrizado en este curso, o si alguien no está en este curso, sino en esta sesión en particular, por qué habéis aterrizado aquí. ¿Os parece bien? ¡Qué remedio! Hombre, no, o sea, no es obligatorio ni es un examen, si no queréis, no. Pero bueno, a mí me gustaría escucharos por qué estáis aquí. Sí. Que alguien está ahí, ¿no? Yo me llamo Carlos, uno de la Carlos, yo estoy en la Carlos III también. Y bueno, en verdad, pues, me quedo aquí un poco por lo mismo que has dicho. Hasta la asignatura que tuve de teoría de pensamiento económico, que era comparativa, no he tocado ninguna otra rama de la economía crítica ni de la. Y pues conocer un poco más. O sea, estamos un poco por las nubes. Yo me llamo Sara, vengo de Relaciones Internacionales y bueno, me metí porque me parecía interesante este taller y especialmente esta sesión, porque he estado también en un taller de género e igualdad, porque no sabía muy bien lo que era el feminismo y me ha parecido algo muy interesante y que a la vez es muy desconocido, que se tiene otra imagen de que no hay la que es en realidad. Me llamo Juan. Vengo de la Facultad de Ciencias Políticas, me interesa sobre todo el tema de economía social y solidaria y también los vínculos que tiene la economía feminista con la economía social y solidaria. Hola, me llamo Carlos, tengo 23 años, soy estudiante. Yo me llamo Carlos, también estudio políticas aquí, en la UNLU, y bueno, la verdad es que me interesa en general la economía y veo que tiene su perspectiva. Sobre el sexo de la economía feminista, siempre tiene que haber un desafío. Me llamo Alberto, también estudio políticas. Para mí, la economía, la ciencia social, no me llama la atención, junto con la politología. Y además, lo que me gustaría especializar, y bueno, pues ya tengo, empecé ya la perspectiva de la dosis, pero quería profundizar un poco más en los distintos enfoques y resumar a este. Yo me llamo Andrea, también soy política.
y me metí a este seminario porque pues, me gustaba, me llamaba la atención y sobre todo estaba este seminario, ya que he leído un poco sobre mí mismo y quería también ver un poco que si era lo veo. Bueno, yo me llamo Gonzalo, también he estudiado políticas y bueno, están, no tengo mucha idea de economía y como siempre se hace una división como muy neoliberal de la economía y como siempre es alternativa, pues bueno, tengo curiosidad de conocer la otra cara de la economía. Yo me llamo Mónica y sí estudio economía y la verdad es que me apunté por ver otro punto de otra visión de la economía un poco diferente a los dos que vamos a encontrar. Yo me llamo Rodrigo, estoy de Rumín y me he pasado una porque tengo muchos perfiles y tengo que estar en el tercero que me tengo un poquito más de mí mismo y no sé nada de cómo vivo en la economía. Yo soy Tomás, soy casi economista por esta facultad y soy un economista bastante crítico, entonces he venido a varios seminarios para ir tomando ideas de distintos enfoques que la caña, digamos, al sistema que antes estudiamos en la carrera, básicamente, para tomar ideas más, bueno, seminario marxista, ecologista, economista, tal, entonces, para pinceladas e ideas, mi forma de pensar. Yo soy Elena, también estudio economía y necesito el crédito, pero aparte siempre me gusta ir a debates o a algún seminario que sea así de temas que están fuera de temas que tengo que tener. Bueno, soy estudiante de economía aquí en la Complutense y bueno, soy por la historia, así que tenía alguna idea de que existen otros ámbitos de pensamiento más allá de los otros por otra carrera, ¿no? Pero no, desde luego nunca he hablado de economía ni de teorías económicas y bueno, la verdad que usamos para hablar de ese tema me interesa mucho el tema del feminismo porque es algo que ideológicamente desde el punto de vista social sí que tengo bastante idea pero nunca lo he tocado desde el punto de vista de qué plantear económicamente para el sistema. Yo soy Gloria, estoy acabando economía en la de Juan Carlos y bueno, también por ver las perspectivas y en concreto con el feminismo la verdad que siempre es directamente anticapitalista, que me parece algo que intenté mejorar lo que hay y me parece que no. Bueno, yo soy Luis, a mí me veis aquí todas las tardes de los miércoles y soy estudiante de la licenciatura en esta facultad y luego, por suerte, pues pude hacer el máster del Departamento de Economía de cada uno, que es el único reducto crítico que hay en esta facultad. Y nada, recomiendo que lo aprovechéis lo máximo, con todos los profesores, todo lo que podáis. Y nada, decidimos lanzarnos a hacer este curso, es la segunda edición de este Repensar la Economía. Ya hubo uno anterior que se hizo en el año 2012 o por ahí incluso. Y nada, pues seguimos haciendo esto y intentaremos seguir haciendo muchos años más porque hace bastante falta en esta facultad. Y en otras universidades, bueno, ¿no? Claro, por eso hay aquí también gente que se viene desde la de Juan Carlos, está en Leganés, ¿no? De Vicálvaro, de Getafe, ¿no? Bueno, pues casi antes de empezar más a echaros el rollo, no sé si a alguien os apetece contar un poco por dónde se os da la cabeza cuando oís hablar de economía y feminismo, o feminismo, o sea, cuando oís esas dos palabras por ahí juntas, ¿qué os sugiere? Si es que os sugiere algo. O sea, os puede sugerir curiosidad, animadversión, yo qué sé. Invisibilidad de la mujer. Lo de la economía no es poco, a mí me da la sensación de que lo que la mujer puede aportar en la economía pues, siempre ha sido bastante invisible. Invisibilidad. ¿Anticapitalismo por ahí? ¿O no te entendí bien? Sí, en general en los círculos feministas es muy anticapitalismo y está pero también me acuerdo de los hombres champion de donde se quedó una teórica de que el hombre productivo es productivo gracias a la mujer que está casada haciendo lo que
al trabajo invisible de quien está en casa. ¿Alguien más quiere sugerir algo? Pensaba que sería más en torno a la discriminación que sufre la mujer por ser mujer dentro del entorno laboral, no a esa preocupación. Discriminación de género en el mercado laboral. ¿Alguien más le surge alguna idea o más bien os quedáis como en blanco? Bueno, habéis señalado varias cosas que efectivamente están por ahí. Si os parece, yo voy a ir hablando, pero me vais interrumpiendo tanto con cosas que no comprendáis como con cosas que queráis complementar o cuestiones que queráis discutir. Porque, insisto, ya que estamos poca gente, eso lo hace más fácil también que no eche yo todo el rollo y luego dejemos el tiempo para el debate final, sino que nos vayamos animando más bien a conversar un poco, ¿no? Entonces, yo, todo hay que decirlo, la sesión es Mercado de Trabajo y Enfoque Feminista y me voy a ceñir relativamente al tema. Voy a hablar más de trabajos desde una perspectiva de economía feminista, sí quizá con un poco más de énfasis en el mercado laboral de lo que hablaría si fuera una sesión general de trabajos, pero en gran medida voy a hablar más bien de trabajos en plural, más que únicamente de mercado de trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, el esquema de lo que yo había pensado contaros es, en primer lugar, desde dónde planteamos esta sesión, desde un enfoque feminista, desde, digamos, la economía feminista. Entonces, empezar primero por pensar un poquito o hablar un poco sobre qué es, de qué hablamos cuando hablamos de economía feminista. En segundo lugar, plantear cuál es el objeto de estudio que tenemos cuando miramos desde el feminismo, porque no va a ser el mercado de trabajo en sí o por sí mismo, sino que va a ser la idea de trabajos en un sentido más amplio. Pero vamos a discutir si se trata más bien de entender aquello a lo que normalmente llamamos trabajo, las discriminaciones de género en el mercado laboral, por ejemplo, como comentaba el compañero, si es entender eso, si es entender eso y qué tiene que ver la discriminación de género en el mercado laboral con la existencia de otra serie de trabajos ocultos que la economía normalmente no nombra, pero que políticamente normalmente tampoco nombramos, o si es ir, la propuesta que yo os lanzaré es ir un paso más allá para mirar el mundo de los trabajos desde otro sitio distinto. Es decir, no basta con recuperar lo que antes no veíamos, sino que necesitamos entender el mundo de los trabajos y la economía en general desde un lugar diferente, desde otra óptica que, diremos, descentra a los mercados capitalistas y pone otra cosa en el centro. Vamos a decir que tenemos que poner en el centro la vida, la sostenibilidad de la vida, ¿no? Entonces, ese será el segundo punto. En tercer lugar, hablaré muy poquito de algunas herramientas conceptuales que tenemos para entender, por tanto, el mundo de los trabajos desde ese otro centro de atención. Entonces, hablaremos ahí de la economía del cuidado y del flujo circular de la renta ampliado, como dos propuestas analíticas, a mi juicio, interesantes. Luego pasaremos a ver, muy brevemente, herramientas metodológicas que tenemos para descubrir fundamentalmente ese otro oculto del mundo del trabajo, y ahí hablaremos de las encuestas de usos del tiempo, para después pasar a ver un poco qué vemos cuando miramos desde otro lugar y utilizamos esas herramientas, qué mundos del trabajo estamos viendo, ¿no? Entonces, un poco los hallazgos que tenemos desde ahí. Y finalmente, yo sí que quería traer la cuestión de qué implicaciones políticas tiene todo eso. Porque entiendo que quienes estamos aquí tenemos un interés académico, analítico, digamos, pero que tenemos, todas y todos, compartimos un interés político, ¿no? Entonces, un poco cuáles son las implicaciones en términos de reivindicación política cuando miramos el mundo de los trabajos desde este otro lugar. ¿Os parece? Pues me digáis que no, dais la sesión otra persona. Entonces, en primer lugar, brevemente, bueno, bienvenida, ha venido un compañero y ahora una compañera, nos hemos presentado antes, no sé si queréis presentaros brevemente, cómo os llamáis y cómo habéis aterrizado en este curso o en esta sesión. Hemos aprovechado que estábamos con quizás gente para hablar de esto. Yo me llamo Nacho y estoy en la Universidad de Juan Carlos
y estuve el año pasado en el ciclo de Econo Nuestra y estoy está con la que tiene. Una casa. Sí. yo me llamo Pila y encontré este curso porque apareció en mi Twitter. ¿Apareció en Twitter? Sí, y justamente me empezó a interesar por la política y por la economía, me parece igual. Y como no estudio nada relacionado, o sea que bueno, mi próximo año, estoy viviendo la economía. ¿Vas a cambiar porque te vas a meter en economía? En política, pero sí, cerca de economía. Estoy aprendiendo que me suena. Disculpad que recién llegasteis, pero nos hemos presentado, hemos dicho nuestro nombre y un poco por qué hemos caído aquí. No sé si podéis brevemente. Vale, yo soy Alexandra, soy un máster en políticas y me acerqué a economía feminista porque vengo leyendo sobre trato de hombres y cuidados ya hace una temporada y había leído algunos acercamientos y ya me interesaba mucho más. Yo como yo me llamo Águeda y más o menos que estoy un poco aquí. Sí, sí. Un poco aquí te pillo aquí te mato. Bueno, entonces, por empezar por algún lado, ¿de qué hablamos cuando hablamos de economía feminista? En términos muy generales podríamos decir que pensar o hacer economía desde los feminismos significa asumir un compromiso político expreso con entender las desigualdades de género y con superar las desigualdades de género en el ámbito económico. Entonces, en términos como muy amplios y muy básicos, podríamos decir que esto es lo que nos une, más o menos, a todo el mundo que estamos mirando o haciendo economía desde los feminismos. Que nos cabrea, digamos, una situación de desigualdad, que queremos entender por qué y queremos superarla, ¿no? Queremos ir hacia otro lugar. Luego veremos qué es exactamente lo que nos enfada cada quien, qué proponemos para transformar la situación. Ahí hay una diversidad enorme, pero digamos que hay una incomodidad con la situación de desigualdad e, insisto, una voluntad expresa de superarla, un compromiso político expreso. Por tanto, economía feminista es economía, pero es política, desde el minuto cero, digamos. La economía feminista es un discurso científico, entre comillas, y seguro que aquí podríamos discutir mucho sobre qué es eso de la ciencia, y si existe la ciencia, y si la ciencia es limpia o no es limpia, y no nos vamos a meter ahí, a no ser que queráis, pero de alguna manera podríamos decir que es como un discurso sobre la realidad, una forma de entender la realidad, una rama de pensamiento, es teoría en ese sentido, es pensamiento. Pero también hay quien está hablando de economía feminista como una forma distinta de organizar el sistema económico, de organizar los flujos de trabajos y de organizar la producción y la distribución de los recursos, ¿no? Para que se entienda, digamos que la economía feminista sería algo así como la economía ecológica, que la economía ecológica es que esté hablando de un sistema ecológico. Economía ecológica, habéis oído hablar de economía ecológica como una rama de pensamiento económico. Entonces, la economía ecológica no habla de un sistema económico ecológico, al revés, denuncia un sistema económico que es medioambientalmente depredador y destructor. Entonces, es una teoría, por decirlo de alguna manera, una corriente de pensamiento económico. En cambio, la economía social y solidaria, que comentaba el compañero antes, ese es otro debate, si social, si solidaria, si las dos cosas, si se puede ser social sin ser solidaria y viceversa, si se puede ser solidaria sin ser feminista o al revés, bueno. Pero la economía social y solidaria habla de una forma distinta de gestionar el sistema económico y luego construye herramientas conceptuales y metodológicas. Pero digamos que una habla más de un sistema diferente y la otra es más una teoría para estudiar cualquier tipo de sistema económico. ¿Se entiende esta distinción? Sí, ¿no? Entonces la economía feminista está un poco a caballo. Desde Europa y desde los países del norte global, digamos, hemos entrado más en la economía feminista como una teoría. Pero desde otros lugares del mundo, sobre todo desde América Latina, se entra mucho más en la economía feminista desde la reivindicación de grupos de base, de grupos feministas y de mujeres que dicen: nosotras estamos haciendo una economía distinta, con otros valores diferentes, donde organizamos los trabajos de otra manera, donde gestionamos los recursos de otra forma,
donde intentamos satisfacer unas necesidades distintas. Entonces hablan más de economía feminista como una forma diferente de hacer economía, no de pensar la economía. Y aquí eso está viniendo, yo diría, cada vez más, sobre todo de la mano de la economía social y solidaria. Entonces, aquí cada vez más, no tanto en las universidades, sino fuera de las universidades, hay un debate de qué significa hacer economía feminista, al igual que nos preguntamos qué significa hacer economía solidaria. Entonces, está un poco a caballo, siempre en interrelación. No podemos construir una economía distinta si no tenemos nombres diferentes para nombrar eso diferente que queremos hacer. Y al mismo tiempo, a medida que hacemos algo distinto, construimos herramientas conceptuales distintas. Entonces, es una retroalimentación permanente entre la teoría y la acción, digamos, entre el pensamiento y la política concreta. Yo voy a hablar más de la economía feminista como una escuela de pensamiento económico, desde la teoría, más que desde la acción. Pero es importante que sepáis que está ahí y si a alguien le interesa, podemos hablarlo más. La economía feminista como una teoría se ha consolidado ya como una corriente de pensamiento económico en sí misma, distinta a otras. Distinta no significa mejor ni peor, no significa que o haces economía feminista o haces economía ecológica, o no significa que o haces economía feminista o aplicas una mirada marxista. Significa que estás en diálogo con otras perspectivas críticas para entender un mundo económico sumamente complejo, que si no lo miramos desde distintos ángulos, somos incapaces de entenderlo. Pero la economía feminista tiene su propio objeto de estudio, tiene sus propios conceptos, sus propias herramientas analíticas, su propia metodología, su propia interpretación del sistema económico, sus propios planteamientos de política económica también, ¿no? Entonces, es una escuela de pensamiento económico en sí misma, distinta, en diálogo, insisto. Ojo, es una escuela de pensamiento económico que no se está construyendo desde los estrechos márgenes del mundo universitario. Hay economía feminista dentro de lo que podríamos decir las instituciones legitimadas como las depositarias y las creadoras del saber, los centros de investigación, las universidades, los think tanks, lo que queráis, pero también desde fuera, sobre todo desde movimientos sociales. Entonces, es un pensamiento colectivo que se construye dentro y fuera de la academia, digamos. Y como pensamiento colectivo implicado en la acción que se construye dentro y fuera de los muros de la universidad, es un pensamiento económico muy diverso. Entonces, que yo esté aquí hablando de economía feminista o de mercado de trabajo desde los feminismos es distinto a si estuviera otra persona en mi lugar y contaría probablemente distintas cosas. Algunas tendríamos en común. Hablaríamos seguro de desigualdades en el mercado laboral, hablaríamos de trabajos invisibilizados, pero habría otras muchas cosas que contaríamos de distinta forma y extraeríamos distintas conclusiones políticas. Algunas más anticapitalistas, como decía la compañera, otras no. La postura que yo vengo a plantear sí que es más directamente en la misma línea, en ese sentido siento no voy a dar novedades, más en la línea de directamente un cuestionamiento del sistema capitalista, ¿no? Pero de verdad que hay muchas miradas distintas y eso es bien importante. O sea, que yo no voy a contar no por falta de tiempo, sino por falta de conocimiento y por distintos posicionamientos, yo no voy a contar el todo de la economía feminista, ni muchísimo menos. Entonces es bien importante que seáis conscientes. No tanto como que estemos peleadas unas personas con otras, sino como que tenemos miradas que necesitan debatir y entrar en diálogo. ¿Algún comentario respecto a todo esto? ¿Alguna pregunta? Dentro del movimiento feminista, decías que en América Latina ha entrado más que nada por los movimientos sociales, por las bases, ¿no? por el activismo y por cosas como se está construyendo ahorita, que hay un proceso raro. ¿Cuál es, por ejemplo, el factor que diferencia en realidad esta escuela que dices, ¿no? Esta escuela de pensamiento económico con América Latina? ¿Cuál sería este factor que diferencia ambos, este punto de entrada? Más que un factor que diferencie, que aquí hemos empezado más a pensar en economía feminista como una teoría y entonces cambiamos el objeto de estudio y decimos que economía no son mercados, sino que economía son el conjunto de procesos que satisfacen necesidades, se ven en el mercado fuera, y en cambio en América Latina, no todo el mundo, en América Latina también hay economía feminista académica, digamos, teoría, mucha.
Pero hay mucha gente que ha empezado a hablar de economía feminista como un, reivindicando una forma distinta de organizar los trabajos y de organizar su vida económica. Y estos son los grupos feministas y de mujeres más de base, fundamentalmente. Entonces, por ejemplo, se preguntan qué significa una iniciativa económica de resistencia al capitalismo heteropatriarcal. Y dicen, nuestras iniciativas económicas que ponemos en marcha para generar ingresos en el marco de una esclavitud del salario son de resistencia al capitalismo heteropatriarcal por esto y por esto. Y en ese sentido decimos que son feministas. Entonces, se ha entrado en gran medida mucho desde ahí, mientras que aquí hemos entrado más desde la teoría. No sé si digo. Sí, sí. ¿Alguna otra cuestión? Entonces, economía feminista es una cosa muy amplia, muy diversa también. Pero tiene algunos elementos, economía feminista como teoría, digamos, tiene algunos elementos que podríamos decir son definitorios dentro de la amplitud y de la diversidad. Muy, muy brevemente, o sea, como de una manera muy simple, podríamos decir que el primer elemento es que se quiere analizar para incidir políticamente, lo que he dicho antes. Entonces, digamos que se rompe con la idea de que exista un conocimiento limpio, que reúna los criterios ilustrados de neutralidad valorativa, de objetividad y de universalidad. Se considera que todo el conocimiento está siempre manchado, por decirlo de alguna manera, que el posicionamiento político que tenemos quienes construimos conocimiento incide en el conocimiento que construimos y reconstruye mundos. Y que entonces tenemos que ser honestas y decir cuál es el posicionamiento político que alimenta, digamos, nuestro afán científico, si queremos llamarlo de esa manera. Entonces, que se pretende analizar para incidir políticamente, que hay un compromiso político expreso y se considera que esto no es, insisto, manchar un conocimiento que estaba limpio, sino que es ser sincero, por decirlo de alguna manera. Entonces, hay, digamos, un objetivo social y de incidencia. Esto es común a todas y a todos, ¿no? Y en segundo lugar, otro elemento definitorio es decir que economía no es solo lo que sucede en los mercados, que economía no es dinero, que el dinero y los mercados son una forma de organizar la economía, pero que hay mucha economía que escapa a eso, que hay mucha economía fuera de las esferas monetizadas de la economía. Porque, y aquí tendremos debate, pero más o menos podemos decir que estamos de acuerdo con que economía son todos los procesos que generan recursos para satisfacer necesidades. Y esto es muy de sentido común, pero al final luego en economía terminamos viendo solo los procesos que pasan por el mercado y que implican flujos monetarios. Entonces, la economía neoclásica ha significado un reduccionismo brutal de nuestra mirada económica que equipara, en términos muy simplistas, economía con dinero y trabajo con empleo. Entonces, trabajo es aquello por lo que te pagan, únicamente. ¿Y quién está activo en este mundo? ¿Quién tiene un empleo? ¿O lo busca? Pero activa significa estar en el mercado laboral. Y si estás haciendo un montón de cosas, pero fuera del mercado laboral, estás inactivo, ¿no? Entonces, una idea bien fuerte y que es muy sencilla de decir, pero es muy difícil extraer las conclusiones, o sea, ser como coherente con las implicaciones que tiene esto, a nivel de cómo nos desmonta la teoría económica, de cómo nos desmonta nuestra mirada del mundo, nuestras reivindicaciones políticas, nuestras reivindicaciones económicas, que si economía no es mercados solo, las reivindicaciones económicas no pasan solo por pedir dinero o empleo, pueden pasar por otras muchas cosas. Entonces, ser consecuentes con esta afirmación tan de sentido común, digamos, es complicado. Entonces, el segundo elemento definitorio es decir que hay economía, no son, economía es mucho más que mercados y trabajo es mucho más que empleo. Y en tercer lugar, intentar entender las desigualdades de género en el mundo económico. Es decir, que se considera que el sistema económico es heteropatriarcal. Y rastrear qué significa eso. Qué significa en términos de reparto desigual de los trabajos, de discriminaciones en el mercado laboral, de acceso desigual a la renta, de impactos de género del sistema impositivo, de lo que queráis, de dimensiones de género del sistema macroeconómico, de todo. Entonces, rastrear cuáles son esas dimensiones de género del sistema económico.
dicho de otra manera, que las relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres nos importan en términos económicos. No son solo sociales, son económicas las relaciones de desigualdad. E intentar ver qué significa esto, ¿no? ¿Se entienden bien los...? Son simples, ¿no? Así dicho, son un poco, yo entiendo, como bastante de sentido común, pero luego, insisto, ser consecuente con esto no es tan fácil. Dicho de otra manera, la economía feminista, la diversidad de miradas feministas a la economía, intenta acabar con los sesgos que podríamos decir androcéntricos. ¿Este palabrejo os resulta familiar o no? Hay compañeras que sí, ¿alguien no sabe lo que significa androcéntrico? ¿Y alguna compañera de las que han dicho que sí nos animaría a explicarlo? No sé. De alguna manera, como que está construido en torno a la experiencia masculina, por decirlo de alguna forma. Entonces, como sesgos androcéntricos que pone la experiencia masculina en el centro y a partir de ahí tiene una mirada sesgada, ¿no? Entonces, como sesgos androcéntricos del pensamiento económico convencional, podríamos decir dos. Por un lado, que se niega significado económico a las relaciones de género. Para la mayor parte de las teorías económicas, el género no es una relación económicamente significativa. O bien, porque la economía es un terreno libre de relaciones de poder, tenemos a la economía neoclásica. O bien porque la economía es un terreno marcado de manera única o primordial por las relaciones de clase. Pero no se considera que el género sea algo distinto o adicional a la clase. Entonces, en primer lugar, se niega significado económico, relevancia económica a las relaciones de género, entonces no nos importa entenderlas, porque consideramos que las relaciones que al entender la economía tenemos que entender o bien procesos limpios de oferta y demanda, o bien procesos sociales marcados por relaciones de desigualdad, pero de clase social únicamente. Y el segundo sesgo que decimos es que la economía se ve... Claro, ¿esto qué sucede? No sé si habéis oído la experiencia, la frase esa de que no existe un problema sin una persona que tiene ese problema. Entonces, ¿quién ha hecho economía históricamente? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Quién ha construido teoría económica? ¿Y que existiera discriminación salarial, por ejemplo, era un problema para ellos? Era un problema para los que no están haciendo economía. Entonces, no era un problema porque no experimentaban ese problema quienes estaban construyendo esa teoría. Y por otro lado, que la economía se ve desde la experiencia masculina. Es decir, dos cosas. Que el ámbito económico, donde las mujeres son protagonistas, que es el ámbito de los trabajos no remunerados y de la reproducción, no se entiende como economía. No es economía. ¿Aquí está mayoritariamente el trabajo de las mujeres o el de los hombres? Esto no es demasiado polémico, ¿no? Entonces, por un lado, esto no es economía, no se le llama economía. Se llama economía únicamente al ámbito de la producción y del trabajo remunerado. Pero incluso aquí, toda la teoría se construye para entender la experiencia masculina. Y pongo, a mí esto me impactó bastante cuando estudié economía en la Carlos III, que estudiábamos la oferta laboral. Entonces, la oferta laboral es una elección, así en términos muy básicos, entre qué y qué. Entre trabajo y ocio. Entre tiempo dedicado a ganar dinero y tiempo dedicado a gastar dinero, ¿no? Digamos, eso es lo... Luego la cosa se puede complejizar, pero la oferta laboral es una elección entre tiempo dedicado a ganar dinero y tiempo dedicado a gastar dinero, trabajo y ocio. ¿Para las mujeres creéis que es así la oferta laboral? ¿Hay algo más que condicione la distribución del tiempo en la vida de las mujeres? ¿Eh? Los cuidados, el trabajo no remunerado. Entonces, teníamos la oferta laboral universal, así, oferta laboral, y luego, unas cuantas clases después, dábamos la oferta laboral de las mujeres, que era una elección entre trabajo, ocio y trabajo no remunerado. Pero esa no era la oferta laboral universal, era la oferta laboral de las mujeres, la específica, la distinta, la que escapa a la norma.
la norma a partir de la experiencia de quien se ha construido. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? Sí, ¿no? Entonces, esto puede parecer muy básico, pero en última instancia define en torno a la experiencia de quién construimos aquello que consideramos herramientas universalmente válidas. Entonces, en general, los conceptos que tenemos para entender el mundo del trabajo, el mercado laboral, están construidos en torno a la experiencia de los hombres. Ojo, ¿de qué hombres? ¿De los hombres de Europa o de los hombres de, por decir, del Senegal? La teoría económica que tenemos, la experiencia de quién refleja. De los europeos. ¿Y de los hombres urbanos o de los hombres que trabajan en el campo? Es decir, que la teoría económica que tenemos, que supuestamente es universal, se construye en torno a experiencias muy particulares, marcadas fundamentalmente por la revolución industrial. Entonces es el mundo del urbano, europeo, masculino. En torno a eso hemos construido nuestra teoría económica. Y para el resto tenemos o las especiales, la oferta laboral especial de las mujeres, o tenemos, por ejemplo, la antropología económica. Entonces, para entender a esas tribus raras de otros sitios del mundo, no podemos aplicar nuestra teoría económica, sino que aplicamos la antropología económica. Entonces, la crítica del feminismo empieza por decir que se construye en torno a la experiencia masculina. Os había traído también otro ejemplo. Bueno, entonces, desde aquí, aquí hay distintas miradas económicas, distintos enfoques. A veces hablamos de esclavismo productivista para hablar de perspectivas económicas críticas, pero que no miran otras relaciones de poder distintas a las de clase social. Entonces, no consideran la economía como atravesada por otras relaciones sociales de poder y siguen mirando únicamente al mundo de la producción y del trabajo remunerado. Entonces, esto no significa que no haya que entender las relaciones de clase o que no haya que entender este mundo. El problema viene cuando solo entendemos esto y nos creemos que estamos entendiendo todo el mundo de la economía. Ahí es donde aparece el esclavismo. Que esto, podríamos decir, es la hegemonía dentro del pensamiento económico crítico, en gran medida. ¿Alguna pregunta, cuestión, discrepancia? ¿No? Otro ejemplo que quería traeros. La clasificación básica para entender la actividad laboral de las personas. Población ocupada, parada, inactiva. Todo el mundo entendemos esto, ¿no? ¿Quién de aquí está ocupado? Solo tres estamos ocupadas, cuatro. ¿Quién está parada o parados? ¿Una? ¿Dos? ¿Y el resto? ¿Y quién está inactiva o inactivo? Ya sabéis que sois dependientes del conjunto social, de los pobres esforzados que estamos sosteniendo vuestras vidas gracias al sudor de nuestra frente. Entonces, bueno, esta es la clasificación básica, pero es sumamente rígida. Os pongo un ejemplo. Marisa, 34 años. Después de que se le acabara su último curro en Correos hace 3 meses, acaba de ser contratada para realizar más encuestas en la Feria Internacional de Turismo 4 días, 8 horas diarias. Marisa, ¿cómo está? Para las estadísticas oficiales. Si está, podemos suponer, bueno, depende si estamos hablando de la clasificación a través de la Seguridad Social o a través de la EPA. Pero bueno, podríamos decir que está ocupada. Pero ¿está ocupada Marisa? ¿Tiene un empleo Marisa? ¿Está? En términos sociológicos podríamos decir, ¿está ocupada o está parada? Está a caballo de las dos cosas. Porque el empleo, en la experiencia de vida histórica de las mujeres, no ha sido una cosa rígida de o estás en el mercado o estás fuera. Muchas veces es estás y no estás. Estás con un pie dentro y un pie fuera. Te mueves hacia adentro y hacia afuera. ¿Qué pasa? Que esto se ha convertido cada vez más en la experiencia común de toda la población. Y esto es uno de los elementos que hablamos como un proceso de feminización del trabajo, que luego quería volver a ello. Cada vez más el mundo del empleo refleja condiciones históricas de la forma de empleo de las mujeres, que entre otras cosas tenía que ver con este estar dentro y fuera. Y a medida que esto se expande al conjunto de la población, vamos cambiando nuestras categorías económicas y, por ejemplo, aparece la categoría laboral del subempleo. El subempleo ha sido una realidad histórica para las mujeres.
pero hasta que no ha atacado a los hombres, no se ha convertido en una categoría económica reconocida por las estadísticas oficiales. Otro ejemplo. Conchi, de 46 años, que cuando se puso enfermo su padre dejó su trabajo como teleoperadora, que querría buscar un empleo porque parece que su padre está mejorando y que en unos meses no vale necesitarle tanto, pero no puede dejarle solo para estar yendo y viniendo a entrevistas. ¿Conchi qué está? ¿Ocupada? No. ¿Parada? ¿Está parada para las estadísticas oficiales? ¿Sí? ¿Si no está buscando empleo, está parada? ¿Querría un empleo? No lo tiene. En ese sentido está parada, pero ¿lo está buscando activamente? No. ¿Por qué no lo busca activamente? Porque se rasca la barriga. Porque está cuidando. Porque está cuidando. Entonces está inactiva. Conchi es una de esas figuras prototípicas de lo que se llama el desempleo oculto o paradas desanimadas. No. Perdón, Marisa sería una figura de desempleo oculto, Concha es una figura de parada desanimada. Todas estas categorías, desempleo oculto o subempleo, paradas desanimadas o parados desanimados, insisto, son categorías que históricamente han reflejado muy bien la vida laboral de las mujeres y no la de los hombres hasta que nos ha venido encima un proceso de precarización del mercado laboral o de feminización del trabajo. Y entonces, ahí sí que estamos reformulando nuestras propias categorías para entender el mercado laboral, que insisto, estaban construidas no en torno a una experiencia laboral de vida de las mujeres que siempre ha sido muy móvil y flexible, sino en torno a una experiencia masculina de inserción a tiempo completo en el mercado laboral, siempre que el mercado laboral te dé curro. Pero siempre y cuando te dé curro, tú estás plenamente ahí, no estás dentro o fuera como Conchi en función de que tu padre se ponga mal. Entonces, la economía, digamos, una mirada feminista intenta rescatar esas dimensiones ocultas e intenta entender la experiencia laboral de todos los sujetos, marcada por la posición que ocupan en un complejo sistema de relaciones sociales de poder, que entre otras cosas tiene que ver con el género, aunque no son. ¿Preguntas, cuestiones? ¿No? Entonces, en primer lugar, un elemento fundamental es rescatar ese otro oculto. ¿Alguien ha visto este gráfico alguna vez? Es que es de los tiempos en que las cosas no se hacían todavía electrónicamente, sino solo en físico. Entonces, es un informe de desarrollo humano del FNUF del 95, que es el primero que destinaron a desigualdad de género. Y antes solo estaba en papel, entonces ahora tú puedes bajar de internet este informe, pero está todo escaneado, por lo cual puedes imaginar la calidad. Este es el tiempo total de trabajo que existe en el mundo. En gris más clarito es el tiempo de trabajo que hacen las mujeres y en negro el que hacen los hombres. Y de la horizontal para arriba es el que entra dentro de los sistemas de cuentas nacionales. ¿Todo el mundo sabe lo que son los sistemas de cuentas nacionales? ¿Alguien no lo sabe? ¿Todo el mundo lo sabe? El sistema de cuentas es toda esta cuestión del PIB. Esas cositas que hace la gente de economía. Efectivamente, en términos muy simplistas, podríamos decir esto es trabajo pagado y esto es trabajo no pagado. Ojo que a quien le interese los límites entre lo que entra en los sistemas de cuentas nacionales y lo que no es mucho más complicado que el hecho de que se pague o no se pague. Y es bien interesante ver qué se decide contabilizar y qué se decide dejar fuera. Pero en términos muy simples, trabajo pagado, trabajo no pagado. Trabajo hecho por las mujeres, trabajo hecho por los hombres. Estos son los países industrializados, que llama el PNUD, y lo de arriba, los que llama el PNUD, países en desarrollo. ¿Cuánto del tiempo total de trabajo que hay en el mundo, considerando trabajo pagado y no pagado, hacen los hombres en los países en desarrollo? ¿Lo veis? ¿Nadie lo ve? ¿Porque no se ve el número o porque...? ¿Nadie lo ve? En gris clarito el de las mujeres, en negro el de los hombres, arriba en los países en desarrollo. ¿Cuántas son los hombres? ¿No se ve? Vale. Se ve desde la última fila, ole.
¿Y las mujeres? Pues aunque no se vea el número, 100 menos 47, hasta ahí llegamos, ¿no? ¿Y en los países industrializados, cuánto hacen los hombres? ¿Y las mujeres? ¿Y cuánto de lo que hacen las mujeres se paga? ¿Este número alguien ocupa? Es un 34. ¿Cuánto del que hacen los hombres se paga? Viceversa, ¿cuánto no se paga? Entonces, estos datos que son muy básicos, luego vuelvo a ello, se repiten en todos los países del mundo. Y esto es bastante, a mi juicio, impresionante. Las mujeres tienen mayor carga global de trabajo que los hombres, aunque históricamente se nos ha categorizado como mayoritariamente inactivas, pero la mayor parte del tiempo de trabajo realizado por mujeres es trabajo que no se paga, que no se ve, que no genera derechos sociales. No te da derecho a una pensión de jubilación, no te da derecho a una baja por enfermedad, no te da ningún tipo de derecho. Entonces, esto que en el 95 se calculó, luego se ha ido ampliando, porque la herramienta fundamental para... La herramienta fundamental para entender esto, para calcular estos trabajos, es lo que se llama las encuestas de usos del tiempo. Luego vamos a ella. Entonces, un primer objetivo es sacar a la luz todo ese gigante escondido, toda esa cantidad de tiempo de trabajo que normalmente no vemos y no pagamos. Y esto a mí, porque habéis oído todos esos intentos de dar un valor monetario al trabajo no remunerado. Sí que alguna gente lo habéis escuchado. ¿Podéis explicarnos cómo, en qué consiste o cuál es la propuesta? En hacer equivalentes económicos. Monetarios. Para pagarlos en el mercado, para castigarlos. Sí. Entonces, calcular cuánto tiempo de trabajo hay no pagado y darle un valor monetario y decir esto equivale al X% del PIB, ¿no? Esa es una posibilidad. A mi juicio es más interesante la comparación en términos de tiempos. Y esta es una comparación en términos de tiempos. Esto es el tiempo que se dedica a trabajo no pagado de distintos tipos por parte de hombres en azul y de mujeres en rojo. ¿Y cuántos empleos a tiempo completo habría que generar en el mercado para sustituir todas esas horas de trabajo no pagado? Empleo a tiempo completo significa jornada laboral. Empleo a tiempo completo con derechos, ¿vale? ¿Jornada laboral de cuánto? De 8. Vacaciones, descansos semanales, etc. ¿Cuántos millones, es en millones, cuántos millones de empleo a tiempo completo habría que crear para sustituir el tiempo de trabajo no remunerado que los hombres dedican a limpieza en el Estado español? Esto es en el Estado español. ¿Lo ve alguien? 1.340.000 empleos. ¿Os parece poco? Es una barbaridad. Para sustituir el tiempo de trabajo de limpieza gratis que hacen las mujeres, ¿cuántos millones de empleo habría que crear? 8 millones, más de 8 millones y medio de empleo. En total, para sustituir solo el tiempo de limpieza, más de 10 millones de empleos a tiempo completo. Estos datos creo que son del 2000. ¿Cuántos empleados a tiempo completo había en el mercado laboral en aquel año? ¿Lo veis? En la última columna. Solo para sustituir el tiempo de limpieza habría que doblar la fuerza laboral masculina en el mercado laboral. ¿Es a mí la única que impacta en estas cifras? ¿No os parecen impactantes? Veo un entusiasmo generalizado. ¿Qué impacto? Estamos hablando de una cantidad ingente de tiempo de trabajo. Entonces, estamos hablando de que el otro oculto del mercado laboral no es una partecita chiquita, que es una parte inmensa del sistema económico que nos sostiene cotidianamente. Dicho de otra forma, ¿cómo podemos pretender entender el mundo laboral si no miramos a esto? Si no atendemos, aunque sea solo por el volumen que tiene, por los millones de horas, los miles de millones de horas de trabajo que implica para el conjunto social. Es impensable entender el mundo laboral si no entendemos eso. Entonces, ¿qué propuestas tenemos? Tenemos distintas propuestas. De lo primero venimos, donde solo miramos
Yo he cogido el rosa fucsia, es decir. La gráfica, la parte de limpieza de todo lo que queremos conseguir. ¿Perdón? O sea, tiene limpieza. En los puestos de trabajo, las mujeres de limpieza. Entra la parte de economía sumergida, que sería la gente que contratas en tu casa y no está con. Empleadas de hogar, informales, digamos. No, es trabajo no remunerado en el sentido estricto. No es el empleo de hogar. Empleadas de hogar, ahora yo no sé cuántas hay, pero alrededor de 800.000 mujeres trabajando como empleadas de hogar. O sea, eso habría que añadir, digamos. Habría que añadir el empleo de hogar. Una parte de las empleadas de hogar entrarían aquí, porque sí que están dadas de alta en la seguridad social. Así que. Entonces, digamos que, muy en términos muy básicos, tenemos dos objetivos: rescatar este otro culto y entender el mundo del trabajo para responder a la experiencia de vida de todas las personas. No volver a hacer lo de la oferta laboral universal y luego las específicas y las distintas, ¿no? Entonces, ¿qué propuestas tenemos? Venimos de esto, de que solo vemos el mundo del mercado, de la producción, del trabajo remunerado, y lo demás es una caja negra. Que en el mejor de los casos es un condicionante social, las cargas familiares que condicionan la exención laboral de las mujeres. Pero en el mejor de los casos es lo social. ¿Qué es lo que decimos? No es lo social, es económico. Porque economía es satisfacer necesidades, sostener vida, paso, ¿no?, por el mercado. Entonces, la segunda propuesta es mantener todo aquello que veíamos ya y sumarle todo ese otro oculto, todo ese gigante oculto. Buenas. Entonces, la propuesta es rescatar el otro culto. Y desde esta propuesta, digamos como que el planteamiento fundamental sería: ¿cómo podemos entender el mundo de la producción si no entendemos cómo se reproduce la mano de obra? ¿Podemos entender cómo se reproduce la mano de obra solo pensando en el salario que gana la gente? Para entender cómo se reproduce la vida, necesitamos entender el salario, pero también todos esos otros trabajos. Entonces, el objetivo sería, entendamos los trabajos no remunerados para entender la reproducción de la fuerza de trabajo para, a su vez, entender todo ese ámbito de la producción, de la acumulación y valorización de capital, como queramos llamarlo. Ese sería, digamos, el hilo mental. ¿Qué es lo que planteamos desde otro sitio? Que el hilo mental tiene que ser otro. Queremos entender los procesos de acumulación y de valorización de capital y lo que pasa en el mundo de la producción, para, entre otras cosas, entender el mundo de los trabajos, pagados y no pagados, pero porque al final lo que queremos es entender cómo se sostiene la vida, cómo impactan los mercados en el sostenimiento de la vida, qué trabajos pagados y no pagados hacemos para sostener la vida. Cuando tenemos un empleo en unas determinadas condiciones, tenemos que hacer X trabajos no pagados. Cuando nos reducen el empleo, tenemos que meter muchas más horas de trabajo no pagado para sustituir lo que antes comprábamos. Entonces, queremos entender este mundo de los trabajos, pero para entender la vida en sí misma. Dicho de otra forma, que no nos queremos pensar como simple mano de obra, que queremos pensar que somos personas, en un sentido amplio, que nuestras vidas valen más que el hecho de que seamos fuerza de trabajo y que queremos entender nuestra dimensión de esclavas del salario, pero para entender nuestra vida en un sentido más amplio. Y no al revés, no queremos entender la vida para entender al capital, sino que queremos entender el capital para entender la vida. ¿Se entiende? Más o menos el planteamiento. Vaya, vaya. ¿Alguien que más o menos lo haya entendido y que lo intente explicar con sus palabras? A ver. Es como que estamos inmersos en una lógica de capital, ¿no? Donde un trabajo, el trabajo que se entiende en una lógica de empleo, salarizado, es normado, tiene un valor. Y le da una lectura al sistema en general. Pero cambiar el centro de atención implicaría, a pesar de esto, no entender, como decías tú, no el capital para entender la vida, sino entender todo lo que entra también. Entender la economía como la obtención de medios para vivir, o sea, simplemente para vivir. Y no invisibilizarlos en pro de una lógica que termina dejando atrás a todo lo que no responde a eso que decías, que es el androcéntrico sobre lo que se ha construido el propio económico. Sí, en esa línea. Intento explicarme un poco mejor.
A ver, no queremos introducir todos los trabajos que antes no aparecían en el dibujo. Un planteamiento sería, si no entendemos esos trabajos, no entendemos cómo se reproduce el factor mano de obra. Y si no entendemos cómo se reproduce el factor mano de obra, no entendemos cómo se da el proceso de producción de bienes y servicios. Por tanto, no entendemos cómo funciona la economía. Eso es un hilo de pensamiento, se entiende bien, ¿no? ¿Sí? Pero el hilo de pensamiento que planteamos es otro. No queremos simplemente entender cómo se reproduce la mano de obra. Lo que queremos es entender, nuestra pregunta económica es entender cómo se reproduce la vida, cómo se satisfacen las necesidades de la gente. Y para eso, ¿qué tipos de trabajos necesitamos hacer, pagados y no pagados? Y para poder entender los tipos de trabajo que necesitamos hacer y en qué condiciones los hacemos, y etcétera, tenemos que entender todo el proceso de producción. Pero lo que nos importa al final es entender nuestras vidas mismas. No es entenderle al capital. Sí es entender cómo el capital nos condiciona la vida, pero lo que nos importa en última instancia es la vida misma. Dicho de otra manera, por ejemplo, nuestra preocupación principal no es la precariedad laboral. ¿La precariedad laboral nos importa? ¿Os importa? ¿A quién no le importa la precariedad laboral? A mí me importa, un montón. Pero no me importa solo o en sí misma. Lo que me importa es la precariedad que vivo en la vida, que tiene que ver con el empleo, pero que tiene que ver también con los servicios públicos, que tiene que ver con las redes que construimos de gestión de la vida, que tiene que ver con otras formas de acceso no monetizado a los recursos, que tiene que ver con muchas más cosas, no solo con mi empleo. Entonces, me importa entender mi precariedad laboral para entender mi precariedad en la vida. Pero lo que me importa de verdad es esto. Entonces, no es que vaya a entender los trabajos no pagados para entender cómo afectan al mundo del mercado laboral. Por ejemplo, que si te tienes que quedar en casa cuidando a tu padre, no te puedes insertar al mercado laboral. No es eso. Es que lo que yo quiero entender es, si necesito dinero para vivir, ¿de dónde lo saco? Si necesito cuidados para vivir, ¿de dónde lo saco? ¿Qué combinaciones de trabajos tengo que hacer? ¿Cómo se afectan unos a otros? Pero mi objetivo analítico es otro distinto. Es entender cómo funciona la vida y en base a qué tipos de trabajos y cómo se afectan unos a otros. Entonces, es una pregunta transversal. Entender todos los trabajos para entender los procesos que sostienen la vida. No es entender el trabajo no pagado para entender la reproducción de la fuerza laboral. Es otro giro distinto. Porque, entre otras cosas, si esta es mi pregunta, solo me importa la parte de la población que es fuerza de trabajo. Mientras que si esta es mi pregunta, me importa todo el mundo. También quien no está en el mercado laboral ni va a estar potencialmente. ¿Más o menos se entiende ahora? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Alguna pregunta, alguna cuestión? Es un claro ejemplo de cómo el fetichismo de la mercancía de alguna manera. Si puedes desarrollar un poquito la idea. Es decir, todo lo de, bueno, uno de los principales factores que se señalan más, una de las principales consecuencias de demostrar de forma remota y desnaturalizada las relaciones sociales que se hacen mientras de todo el proceso de producción, ¿no? Que se, o sea, eso se muestra, no se muestra en esas relaciones sociales y esa consecuencia que tiene el sistema, la relación económica, digamos, de alguna manera va a ser siempre todo lo que queda fuera de la producción de mercancías, todo lo que queda fuera de la producción de mercancías ya no cobra ese sentido de la ciencia económica. La ciencia económica, a través de, bueno, simplemente un poco mostrar las categorías económicas, renta, demanda, etcétera, pero detrás de todo lo que hay ahí es una, son relaciones sociales. Al fin y al cabo son el ser humano el que debería tener dominio sobre el sistema y no el sistema, sobre, claro, más o menos. ¿Y ese fetichismo de las mercancías creéis que nos atraviesa de alguna manera a nosotras y a nosotros? Sí, por supuesto, y es lo que veo con esa parte del trabajo no remunerado, es el trabajo no en la ciencia económica, digamos. También es una parte de la mercancía, porque al no ser de alguna manera productivo de valor o productivo para el sistema, ya no entra dentro de lo que tiene que estudiar la ciencia económica.
Claro, entonces, desde perspectivas marxistas se ha intentado entender el trabajo no remunerado muchas veces en función de si produce valor o no, si es trabajo productivo o improductivo, de si genera plusvalía o no, en vez de intentar entenderlo en sí mismo porque es imprescindible para vivir. Entonces, la vía de entrada principal ha sido cuál es el papel que juega en todo este proceso de acumulación y valorización de capital en lugar de intentar entenderlo en sí mismo. Entonces, ahí como que se ha replicado muchas veces ese estrabismo, digamos. Pues sí, podría, entiendo, aplicarse. Yo, de marxismo, de reconocer que sé lo justo, es una de esas cosas que... En la vida hay tantas cosas interesantes, pero esas como que querrías aprender más. Pero digamos que el fetichismo de la mercancía podríamos decir que tiene una dimensión muy androcéntrica, probablemente. ¿Algo? Sí. Pero intentar abarcarlo todo y explicarlo todo no hace que sea imposible modelizar y analizar de una forma más matemática y pues, analítica, digamos. Al intentar abarcar todo y explicarlo todo, el plano es completamente teórico. Ahí hay dos elementos, yo diría, fundamentales. Primero, si lo intentamos entender todo, y yo ahí volvería a una cosa que he dicho al principio, que nadie tenemos el todo de la verdad, y que lo que necesitamos es diálogo. Entonces, cada quien estamos iluminando dimensiones distintas del sistema. La clave sería reconocer que nadie lo estamos explicando todo, que siempre necesitamos otras visiones, otras ideas, otros planteamientos, otras herramientas analíticas. Entonces esa sería una clave. Entonces no se trata de sustituir una teoría económica que tiene pretensiones de universalidad por otra, sino por un diálogo de distintos planteamientos. Y la segunda cuestión ahí es cuánto confiamos en los modelos matemáticos. Entonces también cuándo los utilizamos y cuándo no, cuánto confiamos en ellos, cuánto podemos reformularlos para que capten cosas que antes no captaban. Y ahí hay un debate metodológico inmenso. ¿Una otra cuestión? Bueno, entonces, tenemos como estos dos planteamientos, ¿no? Estos debates, por decirlo de alguna manera, en torno a cuál es el objeto de estudio cuando miramos desde los feminismos el mundo del mercado laboral y de los trabajos. Entonces, una posibilidad es entender el mundo de fuera del mercado laboral para entender el mercado laboral, la otra es entender el mercado laboral para entender la vida en su conjunto, ¿no? Como herramientas conceptuales que decía antes, yo creo que ahora mismo hay como dos vías fundamentales que se están desarrollando desde una mirada feminista. Por un lado, el planteamiento de la economía del cuidado. ¿Habéis oído hablar de la economía del cuidado? De esto alguna gente sí, otra no. La economía del cuidado y la otra idea, la del flujo circular de la renta ampliado. Yo me voy a centrar más en el flujo circular de la renta. La palabrita cuidados, más o menos, sí que la escucháis en vuestro entorno. Es que hace 10 años no se escuchaba en ningún lado. Entonces, a veces es impresionante porque hay cosas que cambian y que se transforman. Entonces, el tema, por ejemplo, de cómo los cuidados se está convirtiendo un poco en un lugar común, en el sentido que a todo el mundo nos suena algo, esto es un cambio muy grande de los últimos 10-15 años. Pero aquí tenemos un debate enorme, porque ¿qué son los cuidados? ¿Alguien se anima a decir qué entiende por cuidados? Es todo lo que está relacionado con lo afectivo. Con lo afectivo. Esa es una posibilidad de cómo pensar los cuidados. ¿Alguien más? La interdependencia que los seres humanos tenemos hacia el resto de seres humanos a lo largo de nuestra vida. La interdependencia que tenemos entre las personas a lo largo de toda la vida. ¿Todo el mundo entiende así los cuidados cuando oye hablar de cuidados? ¿Qué imagen se os viene a la cabeza si oís hablar de cuidados? Si alguna. Decidme que no se os vienen niños, personas mayores. ¿Se os viene o no se os viene? Entonces, en gran medida tenemos una visión de los cuidados enfocada no a interdependencia ni a rescatar dimensiones afectivas, sino a atención de la infancia y de las situaciones de dependencia, en gran medida. Entonces, tenemos un debate muy fuerte sobre a qué estamos llamando cuidados. Y hay perspectivas de los cuidados que lo limitan mucho a trabajo doméstico
y atención a la dependencia, entendiendo por dependientes a personas ancianas que no se valen por sí mismas, a menores, personas con diversidad funcional, personas enfermas. Y hay otro planteamiento de los cuidados que van precisamente en la línea de rescatar la dimensión de las relaciones interpersonales que se construyen en el trabajo, la dimensión afectiva y la dimensión de interdependencia. Desde ahí el planteamiento es, cuidados no necesitan los niños, cuidados necesitamos todas y todos los días de nuestra vida, porque sin cuidados no nos levantamos de la cama, no estamos aquí. Entonces, cuidados necesitamos siempre, de distinto tipo, de distintas dimensiones, y los cuidados los damos y los recibimos en relaciones de interdependencia. Entonces, con respecto a los cuidados hay un debate, yo no me quiero centrar aquí, pero que sepáis que cuando oímos hablar de cuidados, nos paremos un momento y digamos, a ver, ¿de qué están hablando? Por decir un ejemplo claro, cuando Podemos lanza su propuesta de cuidados, ¿a qué está llamando Podemos cuidados? La propuesta de Podemos sobre cuidados es una propuesta que se ciñe a trabajo doméstico y atención a la dependencia. No está hablando de cuidados en un sentido amplio. No es que esté mal, es que es importante que sepamos a qué se está refiriendo. Entonces, hay un planteamiento más restrictivo de qué son los cuidados y un planteamiento más amplio que pone en primera línea al frente la idea de interdependencia social y desde donde podemos entender los cuidados, y luego volveré a ello, como la contracara del trabajo asalariado. Dicho de otra forma, el capitalismo se construye a partir de la relación salarial, del trabajo asalariado, y no hay trabajo asalariado sin cuidados como contracara. Pero los cuidados son los trabajos residuales del capitalismo heteropatriarcal, que son la contracara del trabajo asalariado. Pero a esto vuelvo luego, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de economía de los cuidados, podemos estar refiriéndonos a cosas muy distintas según si estamos hablando de una noción restrictiva de cuidados o de una noción más amplia de los cuidados como todos esos trabajos que responden a la interdependencia vital y a la vulnerabilidad de la vida. ¿Se entiende? Bueno, entonces, la idea de economía de los cuidados está por ahí y es fundamental porque los cuidados se plantean como el eslabón oculto para entender las desigualdades en el mercado laboral y luego volvemos a ello. Y la otra propuesta conceptual fuerte es la idea del flujo circular de la renta ampliado. Y aquí este esquema muy simple para la gente economista seguro que todo el mundo lo entiende. Este flujo circular de la renta, simple. ¿Lo entendéis la gente que estudia economía? ¿Quién se anima a explicarlo? ¿Se anima alguien? ¿Lo pasamos? El flujo circular de la renta sencillo lo que plantea es que en la economía hay flujos monetarios que reflejan flujos reales. Entonces, flujos reales de mercancías, de bienes y servicios, y flujos monetarios, que son el reflejo en términos de valor monetario de esos flujos reales. En la economía hay principalmente dos agentes. Esto es un esquema simple donde nos dejamos al estado de lado, ¿eh? Pero digamos que los dos grandes agentes económicos son los hogares y las empresas. Los hogares proporcionan trabajo a las empresas. Las empresas, gracias a ese trabajo y a otra serie de medios de producción, van a producir bienes y servicios que los hogares necesitan para vivir. A cambio de prestar este trabajo, reciben salarios con los cuales pagan el precio de los bienes y servicios. Y la economía es este esquema circular, constante. Esto se entiende fácil, ¿no? Desde aquí, la iniciativa económica, ¿de quién es? De las empresas que producen. ¿Y quiénes dependen de las empresas? Los hogares. Y parece que todo lo que necesitamos para vivir es consumir bienes y servicios. Este es el flujo circular de la renta simple. ¿Qué es lo que plantea una mirada feminista? Bueno, esto me lo paso, que no da tiempo. Lo que plantea una mirada feminista es que en las casas no entra el dinero y sale la gente. En vuestras casas entra un asiento contable a fin de mes, o cuando tengáis suerte de que entre y saléis estupendamente vestidas, lavadas, planchadas, emocionalmente recuperadas, el dinero se convierte en vida.
así, por arte de magia. Entonces, el planteamiento es, necesitamos sacar a la luz toda esta dimensión oculta del sistema económico, que son una cantidad ingente de trabajos que hacemos para que esos bienes y servicios que efectivamente podemos consumir gracias a nuestro salario, se convierta en gente. Y esto es todo ese otro culto que es un volumen ingente de horas que decíamos antes. Voy fatal de tiempo, así que no me voy a detener en esto mayormente. Si os interesa, es interesante ver las funciones del trabajo no remunerado, de ampliación y expansión del bienestar que se llama, y una tercera función que es la que se llama de reducción de la población trabajadora. Porque en los hogares, ¿se nos da de comer solo a quienes vamos al mercado laboral? No se reproduce solo mano de obra, se reproduce a quien esté en el hogar. Sea mano de obra presente, pasada, potencial futura o no vaya a estar nunca en el mercado laboral. En los hogares se reproduce la vida de la gente y luego se selecciona a quién va al mercado laboral. Se escoge, entre comillas, y se prepara a la persona para que esté lista para insertarse en el mercado y se la recoge cuando viene hecha un Cristo. Porque ¿cómo viene del mundo de la empresa? En general, estupendamente. Entonces, lo que se dice es que la interacción entre el mundo de la producción, de la producción mercantil y este espacio que tenemos de debate, no sabemos bien cómo llamarlo, pero que podríamos decir de sostenibilidad de la vida, la interacción entre esas dos esferas económicas, ¿quién se responsabiliza de ellas? ¿Quién viene a sacar? ¿Os viene a sacar el jefe o la jefa quien tenga o haya tenido de la cama? ¿Y os da el desayuno y os viste y os lleva y os trae? Pues, ¿quién se encarga de preparar la mano de obra? Los hogares. Entonces, la interacción entre el mundo del mercado y el mundo fuera del mercado es responsabilidad del mundo no mercantil. Y esa es la función que hacemos de reducción del conjunto de la población a la población trabajadora. Se nos prepara para ir y se reduce el conjunto de nuestras aspiraciones vitales a nuestra dimensión de mano de obra. Que estemos con la cabeza bien preparada para ir y hacer lo que se nos pide hacer. Entonces, bueno, necesitamos visualizar esta amplitud del sistema económico para poder entender el mundo del mercado laboral que está arriba. Si no entendemos esta visión más amplia y compleja, no entendemos el mundo del mercado laboral de arriba. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, lo que yo quería es, no sé si me estoy explicando demasiado bien, pero dejar como claro que existen herramientas conceptuales que no nos da tiempo a profundizar en ellas porque tenemos un ratito y yo ya estoy hablando demasiado, pero que existen propuestas analíticas que a quien le interesa se puede profundizar, ¿no? Porque esto está mucho más desarrollado de lo que yo os puedo contar. Sí. Esto que el resto del grupo de la arena mirado tiene más que ver con un tema de entender cómo se reproduce la mano de obra. Que la diferencia, la distinción de antes, ¿no? Que nos has comentado entre entender cómo se reproduce la mano de obra y poner el foco en la vida. Esta última reflexión del punto de la renta tiene mucho que ver con partir de cómo se reproduce la mano de obra, ¿no? O sea, que no es del todo. O sea, y a partir de ahí pones el foco en la vida, ¿no? Pero tiene que ver siempre con una cosa y la otra. Pues, sí. Sí, te explicas bien y captas una debilidad, efectivamente, de la propuesta analítica. Porque, a ver, digamos que el esquema mental teórico, político, vital que tenemos, está construido en torno al foco de los mercados, al fetichismo de la mercancía. Entonces, aunque queramos romper con eso, una cosa es quererlo y otra cosa es hacerlo. Entonces, efectivamente, vamos independizándonos un poquito, yo creo, poco a poco, de esa centralidad de los mercados capitalistas. Pero hay un montón de lugares donde seguimos como enganchadas. Y lo que estamos haciendo es poner añadidos, pero el centro sigue siendo aquello que queremos que deje de ser el centro. Entonces, tienes razón, efectivamente. Entonces, probablemente no tenemos desarrolladas lo suficientemente las herramientas conceptuales que nos permitan autonomizarnos en el ámbito de los mercados.
o poner los mercados como una partecita de un todo más amplio, en vez de entender los mercados en el centro y la vida como una partecita de los mercados, efectivamente. O sea, pero programas a nivel político, quiero decir, a nivel de desvincular a la gente esa referencia a los conceptos que se utilizan, que sirve como para tener un enganche también a la hora de la acción política y de esas cosas también. Quiero decir, que la razón conceptual no está del todo construido por un lado, o sea, que es muy complejo y que al mismo tiempo a la hora de hacer como pedagogía o tal, siempre te sirven esos enganches por los demás. Claro, ahí tendríamos otro debate. ¿Cuánto tenemos que usar del lenguaje que ya está, digamos, para que la gente nos entienda y para que nosotras mismas nos entendamos? ¿Y cuánto tenemos que inventar palabras nuevas para poder ir construyendo otros? Pues probablemente una combinación de las dos cosas, efectivamente. ¿Alguien quiere decir algo sobre este debate? O sea, este debate, el planteamiento que ha hecho el compañero. Bueno, entonces, tenemos herramientas conceptuales que más o menos vamos usando y nos van diciendo cosas, pero que no es que estén súper pulidas, definidas, cerradas y acabadas. Dicho de otra forma, que si alguien quiere hacer la tesis partiendo de economía feminista, no va a encontrarse un marco absolutamente cerrado que luego pueda aplicar. Entonces, yo me aprendo la teoría y luego la aplico. Porque todo proceso de aprendizaje de la teoría implica contribuir a ella. Y yo esto diría que no es algo malo, sino que es algo bueno. El no dar nunca la teoría por acabada. Entonces, no pensar nunca que tú eres simplemente un receptor, una receptora pasiva de algo estupendo que han construido otros, sino que siempre es necesario reconstruirlo. La economía feminista y otras, ¿no? Para entender ese otro oculto, tenemos esta herramienta que decía antes de las encuestas de usos del tiempo, que no sé si habéis oído hablar de las encuestas de usos del tiempo. ¿Habéis oído hablar? ¿Alguna compañera que haya oído hablar nos puede explicar? Son unas encuestas que se pasa, o sea, creas ante el INE, creo. Bueno, el INE y el CIS, ¿no? O sea, hay como dos tipos de encuestas, una mide en el tiempo, en 24 y otras se puede ir agregando tiempo y damos horas en el día o algo así. Pero bueno, como que te pasas una semana escribiendo por horas las actividades que vas haciendo. Y depende de la tipología de la encuesta, pero en general es que se ven los tiempos, utilizas al trabajo productivo, al trabajo de cuidados, al trabajo productivo, al estudio, a cualquier cosa. Para entender el trabajo de mercado, ¿cuál es la herramienta principal? La EPA, la encuesta de población activa. Todo el mundo más o menos nos suena, ¿no? Hay luego otras muchas herramientas, pero la EPA es la principal. Para entender el mundo del trabajo fuera del mercado, la principal herramienta estadística que tenemos son las encuestas de usos del tiempo, que lo que hacen es intentar entender cómo se distribuye el tiempo de vida de la gente entre lo que llaman actividades productivas y actividades no productivas. Las productivas las distinguen entre aquellas que entran dentro del sistema de cuentas nacionales, trabajo pagado entre comillas, porque también aquí, por ejemplo, la ayuda familiar en los negocios se considera empleo, aunque sea no remunerado. Pero bueno, digamos, el que se paga, por decirlo en términos simples, y el que se llama trabajo productivo, pero no se paga, que está, se suele clasificar en general el doméstico, el cuidado de personas, y aquí volvemos a lo de antes, niños, personas mayores, etc., y el trabajo voluntario y de servicios comunitarios. Y luego están las actividades no productivas de comer, dormir, ver la tele, etcétera, etcétera. Entonces, se clasifica el tiempo de vida que tenemos la gente de esta manera. Por tanto, también nos dan datos sobre el trabajo de mercado, no solo sobre el trabajo de no mercado, pero sobre todo nos dan datos de cómo se interrelacionan unos con otros en la vida de personas concretas y en la organización económica de los hogares. Entonces, son una herramienta bien potente. ¿La EPA cada cuánto se hace? ¿Cada cuánto se pasa la EPA? Cada 3 meses. ¿Cada cuánto creéis que se hace una encuesta de usos del tiempo? No sabéis, ni vosotras, ni vosotros, ni yo, porque la hace cuando el INE decide que la hace. Entonces, el INE de momento ha hecho dos, una en 2002-2003 y otra 2009-2010. Porque según el INE son muy caras, ya sabéis que el dinero se decide en qué se pone y en qué no, son muy caras y además los usos del tiempo responden a variaciones estructurales, no coyunturales. Dicho de otra forma, no podemos saber
cómo ha variado el tiempo de trabajo no pagado con la crisis, porque no tenemos encuestas, porque solo tenemos una de 2009-2010 y después no tenemos ninguna. Luego hay otros organismos como el CSIC, que ha hecho sus propias encuestas, pero no son de alcance nacional, etc. Aquí hay un mogollón metodológico también a quien le interese, súper interesante, porque ¿cómo se mide el tiempo? Que es un poco lo que comentaba la compañera, hay distintas metodologías. Hay una cosa que se llama los diarios de usos del tiempo, que yo no sé quién se ofrece voluntario, porque tienes que rellenar una plantilla cada hasta 5 minutos, contando las 3 actividades que has estado haciendo de 5 en 5 minutos. ¿No os parece infernal? Y esto se puede hacer durante 24 horas o durante una semana, depende del dinero que haya. Si lo haces durante una semana es mejor, porque podemos distinguir laborables y festivos, etc. Entonces, bueno, hay distintas metodologías. ¿Cómo se mide el tiempo? ¿A qué se llama trabajo y a qué no? ¿Cómo se capta la simultaneidad de tareas? ¿Cómo se capta la intensidad? Porque, por ejemplo, si ahora tienes un curro donde entras antes y tienes que hacer antes más rápido la comida, no es que curres menos, es que lo haces más rápido, intensificas el trabajo. Entonces hay un montón de elementos metodológicos muy interesantes que no nos vamos a meter en ellos ahora. Pero si a alguien le interesa, están ahí. Para captar ese gigante oculto que veíamos antes de los no sé cuantísimos millones de empleos. ¿Qué hallazgos tenemos? En términos muy simples. Y voy a pasar esto rápido para que nos dé tiempo a pasar a lo de las implicaciones políticas. Primero, que hay tanto o más trabajo fuera del mercado que dentro del mercado. Y esto sucede en todos los países, incluso en los países del norte global, los países más enriquecidos. Pues hay más trabajo fuera del mercado que dentro del mercado. Segundo, la carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres. El concepto carga global de trabajo se entiende por dónde va, ¿no? Tiempo de trabajo total, el pagado y el no pagado. La mayor parte del tiempo de trabajo es no pagado y la de los hombres es pagado. Y existe una división sexual del trabajo dentro y fuera del mercado, es decir, existe discriminación de género en el mercado laboral y existe división sexual del trabajo fuera del mercado laboral y están interrelacionados. Y yo aquí quería traer unos ejemplos breves. Existe, y ahora vamos al tema de la discriminación laboral que comentaba el compañero antes. Existe discriminación laboral por género en el acceso al empleo. Y esto tiene que ver con el papel diferencial que jugamos mujeres y hombres en los cuidados. Entonces, por ejemplo, básico, las mujeres accedemos menos al mercado laboral. Tenemos menores tasas de actividad. ¿Creéis que esto se relaciona con los cuidados? Sí, ¿no? Obvio. Es el que se considere el mercado futuro que vas a tener, o sea, consideras de ambas formas, mujeres, ¿no? O sea, puedes considerar el cuidado que estés haciendo, si estás en una edad, o el que vas a poder ejercer después, o sea, va a depender de la lógica de la empresa a la que quieras acceder. Pero tasa de actividad, entendido como que tú quieras ir al mercado laboral, puedes no querer ir, o porque tienes responsabilidades de cuidados, o porque has construido tu identidad en torno a algo distinto del mundo del trabajo asalariado. Esto cada vez nos pasa menos a las mujeres, pero a muchas mujeres históricamente les ha pasado que no consideraban que su rol económico fuera el empleo, sino que su rol económico estaba fuera del mercado laboral, ¿no? Las mujeres tenemos en general mayor presencia en la economía informal. Esto en contextos como el Estado español es menos relevante, pero cada vez más porque cada vez está más informalizado el mercado laboral. ¿Qué pasa muchas veces? Que el empleo informal es una forma más fácil de compatibilizar el trabajo remunerado con las responsabilidades de cuidados. Por ejemplo, el traerte unas cosillas para hacer en casa. O en muchos contextos, en vez de buscar un empleo en una maquila, poner un puestito en el mercado del barrio donde te llevas a tu niño así del brazo y pasas 16 horas al día en el mercado con el niño. Entonces, las mujeres tenemos mayores tasas, mayor presencia en la economía informal y mayores tasas también de empleo a tiempo parcial. Aquí hay un debate también grande. Tenemos mayores tasas de empleo a tiempo parcial porque hay muchas mujeres que no pueden buscar empleo a tiempo completo porque tienen responsabilidades de cuidados, pero también muchas veces porque se nos ofrece ese empleo con la excusa de que así conciliamos. Entonces, en muchos sectores feminizados se construye en torno a la figura del empleo a tiempo parcial como una forma también de precarizar el empleo, ¿no? Y en general encontramos mayores dificultades para tener un empleo. Y esto tiene que ver también con imaginarios sociales.
tiene que ver con el imaginario social, por ejemplo, que si eres una mujer en edad reproductiva, a igualdad de condiciones pueden preferir perfectamente a un hombre en vez de a ti, porque tú, ¿qué va a pasar? Que te vas a quedar preñada, ¿no? Así es. Y si en una pareja hetero alguien se queda preñado, ¿quién se va a quedar en casa? Más allá de los 4 meses de la baja. Se va a quedar ella. Entonces, tiene que ver con imaginarios sociales muchas veces. Pero estos imaginarios sociales, ojo, que atraviesan las políticas públicas, porque con toda la crisis ha habido un montón de política laboral dirigida. Todo este gran drama, que obviamente es un drama, pero de las familias donde no había nadie perceptor o perceptora de ingresos. ¿A quién se le... ¿Cuál era la figura principal de quien se pensaba que tenía que tener un empleo y un ingreso en una familia, como Dios manda? El padre de familia. Entonces, hay muchas políticas activas de empleo que están dirigidas a hombres bajo la idea de que la labor de los hombres es ser proveedores, cabezas de familia. Y la labor de las mujeres es hacer los trabajos de cuidados y, en todo caso, en un segundo momento, ir al mercado laboral. Pero si empleo hay solo para uno, ¿para quién es? Si empleo hay para uno, en un hogar tradicional, el empleo es para los hombres, ¿no? Entonces, hay discriminaciones en el acceso al empleo. Hay discriminaciones en la permanencia en el empleo. Y aquí está todo el tema de la segregación vertical y las dificultades para la carrera profesional, que tienen que ver con las responsabilidades de cuidados. Desde cosas a veces tan... Así como que para un determinado puesto de trabajo se te pide disponibilidad horaria. ¿Y quién suele tener mayor disponibilidad horaria? Quien tiene menos responsabilidades extralaborales. Pues en general la disponibilidad horaria la suelen tener mucho más los hombres que las mujeres, por ejemplo. Los procesos de formación, la formación profesional para mejorar de puesto y de categoría que se da fuera del horario laboral. ¿Quién suele tener mayor disponibilidad para ello? Los hombres suelen tener mayor disponibilidad, o las mujeres jóvenes o los hombres. Entonces, está todo el tema de las dificultades para hacer carrera profesional, lo que se llama segregación vertical. Limitaciones también de movilidad espacial para las mujeres muchas veces. ¿Cuántos hogares conocéis que se haya desplazado toda la familia porque la mujer ha encontrado un empleo? ¿Y cuántas que se haya desplazado toda la familia porque el hombre ha encontrado un empleo? Yo conozco muchas más, no sé... Reconozco que no os he traído estadísticas, pero son muchos más los casos de movilidad espacial, de conjunto familiar, porque encuentran empleo los hombres, etc. Luego está toda la dimensión de la segregación horizontal, donde las mujeres se concentran en sectores feminizados que están asociados al trabajo de cuidados. ¿Qué sectores están más valorados en términos de condiciones laborales? ¿Los masculinizados o los feminizados? Claramente los masculinizados. Entonces hay segregación horizontal, segregación vertical. Y todo eso, junto a lo que se llama discriminación pura, genera lo que se llama la brecha salarial. Entonces, aquí también hay otro mogollón de investigación para entender la brecha salarial. ¿Cuáles son los factores explicados por cuestiones de segregación? ¿Y cuál es lo que se llama discriminación pura? Que es aquello que no se puede explicar por ningún tipo de motivo, salvo el simple hecho de que a ti se te lee como mujer y a ti se te lee como hombre, ¿no? Y aquí entra toda esa dimensión del techo de cristal. ¿Habéis oído hablar? ¿Todo el mundo ha oído hablar del techo? ¿No? Sí. Ah, que no. ¿Y alguien que haya oído hablar y no sepa explicar? O sea, ¿alguien? Techo de cristal es una metáfora como muy básica que lo que plantea es que las mujeres nos hemos ido introduciendo cada vez en más ámbitos profesionales, por ejemplo, en la universidad. Hay más mujeres estudiando grado que hombres. Pero a medida que avanzas, en la carrera universitaria, la proporción de mujeres va disminuyendo y la de los hombres aumenta. Lo que se llama un gráfico tijera. Y llega un punto, se dice, donde ya desaparecen las mujeres. No hay prácticamente mujeres. En puestos directivos, en puestos muy altos, desaparecen. No por que haya una prohibición, no hay nada que se vea, pero existe un techo de cristal, que tiene que ver con muchos elementos, pero que tiene que ver con toda esta dimensión de cuidados. Entonces, el techo de cristal ha sido una preocupación así como fuerte para muchas mujeres, para muchas feministas. Pero lo que tiene el techo de cristal, o sea, a mí, que no haya muchas Alicias Koplowicz, no sé cuánto me preocupa. Lo que me preocupa mucho es la cantidad de mujeres que están en eso que se llama el suelo pegajoso. Entonces, la cantidad de mujeres
que tienen salarios inferiores al salario mínimo o que están en el rango del salario mínimo, que no tienen directamente empleo, la cantidad de mujeres empleadas de hogar que trabajan en la informalidad o que están trabajando dadas de alta pero ganando aún así el salario mínimo, que es lo que se gana por ejemplo estar internas, etc. Entonces, además del techo de cristal está el suelo pegajoso. Y el suelo pegajoso tiene mucho que ver con las responsabilidades de cuidados que se asumen y con toda la desvalorización de los sectores laborales feminizados asociados a los cuidados. Entonces, son como los dos extremos de la segregación vertical, digamos. Los hombres están mucho más repartidos a lo largo de todas las escalas laborales, las mujeres están muy concentradas en las escalas laborales más bajas. Entonces, bueno, están todas estas dimensiones de discriminación y finalmente hay discriminación también relacionada con los cuidados en la salida del empleo. Hay causas de despido relacionadas estrictamente con el hecho de ser mujeres y aquí la más clara es el embarazo. Entonces, el embarazo sigue siendo una causa de despido. Pero también el que se prevean responsabilidades de cuidados, etc. Y luego el peor acceso a las prestaciones contributivas, porque acumulas todas las desigualdades a lo largo de tu vida laboral y al final las sufres en términos de acceso a qué pensiones, en qué términos, etc. Entonces hay unas desigualdades enormes en el acceso, en la permanencia y en la salida del empleo. Y tienen mucho que ver con toda la dimensión de los trabajos no remunerados y de los cuidados. ¿Alguna pregunta planteamiento con esto? Sí. El tema del embarazo ha aparecido tanto en el acceso como en la salida. Yo creo que es un problema de concepto y sistémico. Como se soluciona en países del norte de Europa, es sencillamente haciendo una contribución al Estado para acabar con esa diferencia de cara a las empresas. Para una empresa que no está protegida de ninguna forma o muy poco, el contratar a un hombre de 28 años y contratar a una mujer de 28 años supone que tiene que estar haciendo cuentas de si esa mujer se queda embarazada y aparecen esas preguntas estúpidas, desagradables en la entrevista de trabajo, del tipo, que es anuncio, de te piensas quedar embarazada. Si el Estado a esa empresa la contribuyera poniéndole, por ejemplo, una persona pagando un sustituto, como se hace en algunos países nórdicos, mientras esté de baja esa mujer por la maternidad, no tendría ningún tipo de diferencia para la empresa económicamente el tener un empleado de baja los meses que sea. Entonces yo creo que es un problema del sistema que no cubre esa necesidad de las empresas también para acabar con esa desigualdad, que es una cuestión de sistema, yo creo. Yo creo que si el concepto de maternidad no estuviese socialmente aceptado y ligado a la figura de la mujer, y estuviese también el concepto de paternidad o de crianza conjunta, que es una cosa de ambos, no surgiría esa cosa, esa situación que decía el compañero. Por ejemplo, el tema de las semanas que tiene la mujer cuando se queda embarazada de maternidad, las semanas que tiene el hombre, por ejemplo, no son las mismas. Si eso se tendiese a igualar y fuese una crianza conjunta del recién nacido, esa situación no existiría en el mercado laboral, quizás no se paliaría. Además, que... Bueno, si yo que estoy totalmente de acuerdo con mi compañero, yo creo que medidas como que el Estado pague mi baja no son para mí, yo soy mujer, si fuese madre en un futuro no sería la solución, porque yo quizá no quiero renunciar a mi vida laboral durante 6 meses para la vida de mi hijo yo solo. Quizá yo quiero seguir en ese puesto de trabajo, que se encargue también mi pareja, sea hombre o mujer. Creo que eso solo permite continuar con el concepto de la sociedad asociada a quien debe cuidar de niños es la mujer. Pero es que nosotros estamos hablando de crianza. O sea, imagínate que se te complica el trabajo. Tú no puedes trabajar, tienes que estar en casa. Salir. Si te quedas derivado del embarazo. Tienes más probabilidades de hacer una prueba que de hoy, tienes más probabilidades de hacer para hacer un pedido para el trabajo. O sea, luego en la crianza da igual, pero durante el embarazo. Bueno, pero eso no tiene por qué ser así, si tú puedes cambiar, pero no te embarazas. No es así, pero a la hora de considerar que se va a quedar debajo, se tiene en cuenta, que se ve así en los casos, sí, sí, aunque sea solo así en el terreno. Está mal, pero la pregunta pues es decir, una solución para el hecho de embarazar. Para mí no es efectiva, porque eso implicaría que si va a dar la solución, primero.
la teoría de la teoría y es un partido como quiera que lo aparezca. Yo lo veo así. Yo no me voy a seguir dando con lo que decía el compañero. Yo tengo derecho a hacer las demás. Si alguien quiere cogerlo, que le reservo. No puedo ser rival o mi pareja. O sea, aquí en este debate hay como un montón de elementos, lo podríamos haber planteado casi al principio, hay un montón de elementos entretejidos. O sea, por un lado está el tema de por qué los cuidados son responsabilidad de las mujeres y que eso tiene un impacto clarísimo en el mercado laboral. Los mecanismos para empezar a romper eso. Uno de ellos es lo que se llama los permisos iguales e intransferibles por nacimiento y adopción, donde se plantea que el permiso, en términos muy simplistas, de maternidad y de paternidad sea igual y que no se lo puedan transferir unos a otros, porque ahora en la maternidad lo pueden coger los hombres. ¿Cuántos lo cogen? Yo creo que es alrededor de, no sé si es un 1 o un 2%. Entonces, esa es una cuestión. Pero más allá de eso, porque eso incluso si está en Islandia, me parece que es el sitio donde más largos son los permisos, que son, pueden ser creo hasta 18 meses o algo así, aún así no es más que una partecita de la vida de un niño. El niño vive mucho más tiempo y las cargas de cuidados te pueden venir por otros lados. Entonces, ¿cómo avanzar en un reparto equitativo de los trabajos no remunerados entre mujeres y hombres? Esa es una pregunta fundamental. ¿Y cómo no establecer prestaciones sociales que replican la división sexual del trabajo, como actualmente el permiso de maternidad y paternidad? Esa es una pregunta básica. Otra pregunta básica es, ¿cómo, yo diría más bien, que compensar a las empresas por esos riesgos que asumen? Las empresas asumen un riesgo de contratar a alguien, pongamos que ya mujeres y hombres se lo reparten igual, pero entonces podrían decir, pues no voy a contratar a nadie de menos de 40, no voy a ser que se quede embarazada, voy a contratar a los demás. Entonces, hay riesgos que asumen las empresas a la hora de hacer negocios. Entonces, ¿qué riesgos estamos dispuestos a financiarles colectivamente y qué riesgos consideramos que las empresas tienen que asumir? Pero, ¿cómo hacer que los asuman sin que eso signifique que discriminen a gente concreta? Entonces, por ejemplo, entonces a lo mejor más bien puede articularse vías de compensar a las empresas ese tiempo, pero financiado con lo que sacamos de las propias empresas vía sistema impositivo. Porque yo diría que un principio fundamental es las empresas están utilizando el trabajo gratis que se hacen los cuidados, porque sin ese trabajo gratis no hay mano de obra, y sin mano de obra no funcionan las empresas. Entonces hay que hacer pagar a las empresas por la reproducción de la mano de obra de la cual se están aprovechando constantemente. ¿Qué mecanismos articulamos para que las empresas paguen? ¿Va a ser el de que contraten, obligarles a contratar a mujeres, a hombres en edad reproductiva? ¿O van a ser otros mecanismos colectivos que no recaigan sobre empresas particulares? Entonces, el tema de cómo hacer a las empresas corresponsables de los cuidados es una pregunta fundamental, que la estamos pensando poco. Entonces, yo diría, las empresas tienen que pagar por la reproducción de la mano de obra, igual que pagan por las materias primas que utilizan. Pero, ¿cómo hacemos que paguen por la reproducción de la mano de obra, más allá que te paguen por el tiempo de trabajo que estás en la empresa? Entonces, ¿cómo hacemos que paguen? Vía sistema impositivo, vía cotizaciones a la seguridad social y vía flexibilización de tiempos y espacios de trabajo en función de las necesidades de la población trabajadora. Yo diría que esas son tres vías. Pero todo esto tiene que ver, y ahora ya sí que voy, porque si no, no nos da tiempo a nada, con las dos preguntas fundamentales que tenemos desde el mundo del trabajo cuando sacamos a la luz este otro culto. Volvemos al recuadrito arriba, ¿lo recordáis, no? Tiempo de trabajo hecho por mujeres, por hombres, pagado o no pagado. ¿Lo recordáis? Sí, ¿no? Pues aquí aparecen dos preguntas clave. Primero, ¿cómo avanzar hacia un reparto equitativo de todos los trabajos? ¿Cómo conseguir que la diagonal se convierta en una vertical? ¿Permisos iguales e intransferibles de nacimiento y adopción? ¿Subvención pública de los tiempos que estás fuera del mercado laboral por dedicarte a trabajos de cuidados? ¿Servicios públicos de cuidados? ¿Cómo hacemos eso? Para que mujeres y hombres accedan al empleo en las mismas condiciones y no accedan las mujeres menos por la sobrecarga laboral que tienen fuera. Esto es una pregunta básica, que considera que el empleo es algo, es una reivindicación legítima de las mujeres porque da autonomía económica y vital. Pero en esa apuesta, y ahora voy a mencionar muy brevemente cuáles son los planteamientos centrales en esa apuesta, yo creo que como feministas hemos llegado a identificar serios límites. Entonces, que la estrategia de emanciparnos a través de tener un empleo
se ha encontrado con límites sistémicos que tienen que ver con el capitalismo y con el heteropatriarcado que no hemos podido superar y que nos lleva a otra pregunta distinta, que es, ¿qué tiene que ver que existan estos trabajos invisibles con el hecho de que existan estos trabajos en el mercado? Pues, ¿qué tiene que ver, por decirlo de alguna manera, la desigualdad de género, el heteropatriarcado, con el capitalismo en el cual hay trabajos pagados que se apoyan en los trabajos no pagados? Porque solo si entendemos esta relación vamos a poder pensar cómo cambiar una situación de injusticia. Entonces, no sé si se entiende muy bien. Tenemos dos estrategias políticas un poco distintas. Una, reivindicar empleo, y es la reivindicación esta, no sé si la habéis oído, la de queremos empleo, trabajo nosotras. Entonces, esa es una reivindicación legítima, queremos empleo, trabajo, tenemos un montón. Y la otra reivindicación sería más bien cuestionar las formas de trabajo que existen en el capitalismo heteropatriarcal. Dicho en términos muy simples, aquello, no sé si habéis oído que se decía en las manifestaciones de abajo, abajo, abajo el trabajo. Entonces, tenemos dos vías de incidencia. Abajo el trabajo, queremos empleo, trabajo nosotras. Y yo diría que no son incompatibles entre sí. Entonces, en la de queremos empleo, trabajo nos sobra, podemos plantear distintas cosas. Planteamos servicios públicos de cuidados, que implican además la generación de empleo de calidad. Requeremos que sean servicios públicos con empleo de calidad. De calidad tanto el servicio que se da como el empleo que se genera. Y se apuesta aquí por hacer grandes inyecciones de dinero público en el contexto de recuperar el estado de bienestar, de una reforma fiscal progresiva que proporcione recursos, etc. O sea, que me parece que no sé cómo plantearlo, sí, lo planteo a mí misma. Pero me da la sensación de que plantear simplemente que haya servicios públicos o una cosa que hace el trabajo de cuidado, es decir, que hay, es que al final son todos los factores que están muy relacionados entre sí y a mí me parece casi imposible separar todos los factores que mencionaste antes, ¿no? De acceso a empleo, de condición de empleo, de seguridad de empleo, es que son factores que se relacionan entre sí. Entonces, como que con esto pasa, no sé, con la perspectiva de rol atendido a las mujeres de cuidadoras, si no rompes ese esquema, previamente, por mucho que tú implantes los servicios públicos de cuidados, ese trabajo va a ser liberado de las mujeres, entonces se puede eliminar un poco de la segregación total, pero, o sea, la segregación, sí, bueno, la segregación total, pero seguirá existiendo la total, porque habrá un sector de trabajo que seguirá cayendo las mujeres y no solo eso, sino que serán condiciones precarias, porque los trabajos atribuidos a los cuidados, los trabajos formales atribuidos, están en peores condiciones siempre. Entonces, no podemos romper ese esquema de ese sería un elemento central que tendría que ver con que necesitamos avanzar. Yo aquí lo he puesto como democratización de los hogares, pero probablemente lo tendríamos que poner como con romper la asociación entre las mujeres y los cuidados, y que los cuidados se entiendan como una tarea de todas y de todos. Pues efectivamente, la propuesta de servicios públicos de cuidados tiene que ir sí o sí de la mano del cuestionamiento de por qué se entienden los cuidados como un trabajo de las mujeres y no como un trabajo que tenemos que hacer cualquiera, efectivamente, y con revalorizar los trabajos de cuidados en el ámbito del mercado. Entonces, por aquí hay propuestas concretas. Y ojo, que el tema de cuidados tiene que ver con tareas de atención a la infancia, pero tiene también que ver con facilitar muchas veces la infraestructura de los hogares. Eso, por ejemplo, en el Estado español no. Pero en otros lugares donde no hay agua potable, el trabajo que se dedica a acarrear agua son millones de horas. Entonces, si tú pones servicios de agua potable, estás ahorrando un montón de tiempo de trabajo. Entonces, puedes generar empleo construyendo esos servicios de abastecimiento de agua y al mismo tiempo facilitar el tema de cuidados. Esto unido a la profesionalización del trabajo de cuidados. ¿Qué saberes se están desplegando ahí? ¿Cómo los vamos a reconocer? ¿Cómo los valoramos? Con específica atención al empleo de hogar. El empleo de hogar es un sector sumamente vulnerable y es un clarísimo caso de discriminación indirecta por razón de sexo. ¿Creéis que no lo tomamos suficientemente en serio el empleo de hogar? ¿Como un sector laboral cuyas condiciones tienen que cambiar radicalmente ya? No, y además si lo hiciéramos tendríamos muchos problemas. ¿Quién de aquí
en su casa se contrata empleo de hogar o se ha contratado en algún momento? El resto no, ni nunca contratáis ni habéis... ¿Y quién de aquí ha vivido en una casa donde alguien haya trabajado como empleado de hogar o ha trabajado? Entonces, son relaciones, el empleo de hogar es una relación brutal de desigualdad en la que estamos casi todo el mundo involucrados de una manera o de otra. Y de una manera móvil, ¿eh? O sea, porque a veces puede ser empleado de hogar y otras veces, por ejemplo, con la migración, cambia mucho. Entonces, el empleo de hogar es un mogollón que no se explica simplemente por una relación de clase. Entonces, ahí hay un tema fundamental, ¿no? Entonces, bueno, vías de incidencia estas. Y luego una vía de incidencia como muy amplia que podríamos decir como avanzar hacia la corresponsabilidad. Que cuidar la vida, reproducir la vida, atender las situaciones de vulnerabilidad y tal, no puede ser la voz de las mujeres en las casas. Tiene que ser la voz de todos los agentes sociales, del Estado, de las empresas, de la comunidad. Y aquí tenemos un debate. Bueno, tenemos muchos, pero hay un debate de cuánto queremos que haga el Estado y cuánto queremos que hagan las comunidades. ¿Queremos que el Estado se encargue de los niños de 6 en 4 meses? ¿Queremos eso? ¿Queremos que el Estado se encargue de la población anciana? ¿Qué queremos del Estado? Entonces, aquí hay un debate. Y el otro gran debate es qué significa responsabilizar de los cuidados a las empresas. Y aquí volvemos a lo que decíamos antes. Entonces, yo simplemente lo dejo anunciado porque no nos queda nada de tiempo. Aquí tenemos un debate muy importante a hacer, yo diría, desde una perspectiva económica crítica. ¿Qué significa responsabilizar a las empresas de los cuidados? ¿Significa pago en cotizaciones de la seguridad social? ¿Significa poner mayor presión fiscal? ¿Qué significa, no? ¿Significa que cambien ritmos y espacios de trabajo, etcétera? Y luego, aparte de repartir los cuidados entre hogares, Estado, mercado, comunidad, está el tema de repartir los cuidados entre mujeres y hombres. Y esto es una labor económica fundamental. Una vía de incidencia para la economía crítica fundamental. Necesitamos avanzar, podríamos decir, hacia un reparto radicalmente equitativo de los cuidados. Y aquí, ¿creéis que vamos rápido o lento? ¿Rápido o lento? ¿Vamos? Tremendamente lentos. Yo no sé, pero en los últimos, desde la encuesta de usos del tiempo anterior a la de ahora, había aumentado el tiempo de trabajo de cuidados de los hombres, me parece que era en 6 minutos, en 7 años. A ese ritmo. Entonces, bueno, por aquí hay una vía de incidencia clave, ¿no? Pero en todo caso, todo esto se enfrenta a límites. ¿Qué es lo que podríamos llamar los límites de la estrategia de emancipación a través del empleo? Primer límite y pregunta que tenemos que hacernos como economistas críticas y no economistas que pensamos en la economía desde una perspectiva crítica. ¿Es posible el pleno empleo de calidad para todas y todos? Porque no nos da tiempo a comentarlo. Yo diría que el pleno empleo de calidad nunca ha existido. Y siempre se ha basado en la depredación medioambiental, en la desigualdad global y en el trabajo no remunerado de las mujeres. Entonces, ni en los tiempos dorados del capitalismo ha existido el pleno empleo de calidad. ¿Sigue siendo el pleno empleo de calidad nuestra aspiración? Entonces, aquí tenemos una pregunta. Y en concreto, para las mujeres, desde que hemos decidido apostarle fuerte al tema del empleo, nos hemos encontrado con lo que Celia Moros llama la política de tierra quemada, que es que nadie suelta un privilegio a no ser que deje de ser un privilegio. Entonces, nos metemos al mundo del empleo cuando el derecho al trabajo ha desaparecido y ahora hay derecho a buscar trabajo. O cuando el empleo ya deja de ser una fuente relativamente segura de derechos y de ingresos. Entonces, nos hemos metido al empleo en un momento de feminización del trabajo. Es decir, de precarización de las condiciones del trabajo, que tiene que ver con que el empleo en general cada vez refleja más las condiciones históricas del trabajo de las mujeres. Por ejemplo, eso que se dice, la individualización de la relación salarial. Antes, tu salario lo definía un convenio colectivo. ¿Cada vez más lo define un convenio colectivo o lo define lo lista que sea la negociación? ¿Lo que recibías como trabajadora no remunerada en casa dependía del convenio colectivo? Dependía del señor con el que estuvieras casada, de cómo negociaras el reparto de los ingresos dentro del hogar, etc. Entonces, de repente, que tú no sepas, tengas que negociar individualmente la contribución a tu trabajo, es un histórico del trabajo de las mujeres, que se amplía al mundo del trabajo en general, ¿no? Entonces, bueno, primer límite de estrategia de emancipación a través del empleo es que hemos entrado al mundo del empleo cuando el mundo del empleo está degradado, cuando se ha feminizado.
Segundo límite de esta estrategia. Y aquí os traía esta pancarta también de una manifestación. Entonces, la abuela que cuida al hijo de la madre que emigró para cuidar a la hija de la madre que salió a trabajar, está casada. Un poco juego de palabras, pero se entiende, ¿no? Entonces, dicho de otra manera, si tú sales al mercado laboral, alguien ocupa tu lugar. En términos muy simples. La salida de las mujeres al mercado laboral, porque no ha habido un cambio en la corresponsabilidad social del conjunto, ni un cambio en la de los hombres, ha implicado que otras mujeres han entrado a hacer lo que antes se hacía. Cada vez más, empleadas de hogar migrantes, que a su vez dejan responsabilidades de cuidado de hijos. Dicho de otra forma, la división sexual del trabajo se globaliza. Dicho de otra manera, tenemos un sistema económico interdependiente a nivel global, constituido en base a transferencias desiguales e injustas de cuidados a nivel global. Sí, que yo creo que también en el cómo entendemos hoy en día cómo se entiende el trabajo es imposible avanzar en ese sentido. Y luego me surgía una duda con el tema que hablábamos antes de un sistema público de cuidados para los bebés, niños y demás. Porque una política chilena que se llama Camila Vallejo apuntaba el tema de que también existe el derecho del niño a la crianza con sus padres, con su padre, con su madre o con sus dos madres o lo que sea, y no, y eso va un poco en otro sentido que lo que va de la política de contratación de empleo de calidad así al público para que cuiden a su niño. Creo que va en dos sentidos diferentes eso. Sí, va en dos sentidos diferentes y además ahí estás planteando debates que muchas veces aparecen. Sobre todo en concreto con los derechos de las mujeres y los derechos de la infancia. Muchas veces aparecen como si lo enfocamos por vía de derechos de las mujeres, llegamos a planteamientos distintos si lo enfocamos por vía de los derechos de la infancia. Y esto, en términos de cuidados, y si me dais dos minutos termino, digamos el planteamiento que se está lanzando es la idea de un derecho al cuidado, que implique un derecho a recibir cuidados, un derecho a elegir si se desea cuidar o no, y si se desea cuidar, hacerlo en condiciones dignas. Pero un derecho de qué, de los niños a recibir, de las madres y padres a dar o no dar. Entonces, cuando hablamos de un derecho al cuidado, más o menos tenemos consensuado un derecho universal y multidimensional, por ejemplo, yo el derecho a elegir dar o no dar, pero también a que se me cuide, porque a la vez que cuido necesito cuidado. Un derecho universal y multidimensional, pero ¿cómo se articula? ¿Y cómo se articulan los derechos de distintos sujetos, efectivamente? Entonces, ahí hay otro límite. Solo por terminar, y perdonad que al final no se deja hablar nada. Límite de estrategia de la emancipación a través del empleo, que es la rearticulación global, racializada, de la división sexual del trabajo. Y otro límite, que a mí este es el título de un libro, a mí me gusta mucho lo de ¿pero yo este trabajo para qué lo hago? A mí me libera, me emancipa ser una becaria de Deloitte, por ejemplo. ¿Es eso la emancipación que como mujer y como feminista busco? Entonces, ¿cuál es el sentido de los trabajos que hago? ¿A qué dedico mi tiempo de vida? Entonces, de ahí más bien el planteamiento que se va abriendo es la pregunta, y esto no nos da tiempo a verlo, sobre cuál es el sentido social y económico de los trabajos que hacemos. Entonces, el planteamiento no sería tanto el reparto de todos los trabajos, sino preguntarnos pues, cuáles son los trabajos socialmente necesarios. No es que yo quiera un empleo, ni aunque sean condiciones de calidad, si es para hacer algo que no tiene ningún significado social. O sea, yo quiero hacer algo social y económicamente significativo, que construya una buena vida para mí y para el resto. No quiero, por ejemplo, no quiero buzolear propaganda en los buzones, ni aunque me paguen 1.800 euros para hacerlo. Quiero hacer un trabajo que tenga un significado social y económico bueno. Entonces, desde aquí más bien lo que se plantea es preguntarnos para qué estamos trabajando, cuáles son los trabajos socialmente necesarios, y esto significa preguntarnos qué es socialmente necesario y, por tanto, cuál es la riqueza que queremos generar y producir. Entonces, desde aquí la pregunta, insisto, es cuáles son los trabajos socialmente necesarios y cómo vamos a repartirlos de una manera equitativa y cómo vamos a valorarlos de otra forma. Porque a día de hoy los trabajos se valoran en función de su aporte al ciclo de acumulación de capital y no al proceso de sostenibilidad de la vida. Entonces, ¿cómo cambiar el proceso de creación de valor? Y si tenemos que seguir pensando en términos de valor monetario,
¿Y cuál es el papel que juega el dinero? Como medio de acumulación, como medio de intercambio. Entonces, aquí se nos abre una multiplicidad, digamos que desde los trabajos llegamos a una multiplicidad de debates que nos hacen replantear el conjunto del sistema. Pero dentro de esto, yo creo que sí que podemos, el planteamiento político sería intentar combinar esto del reparto de todos los trabajos pagados o no pagados con ir erosionando la figura del trabajo asalariado, que al final es destinar tu tiempo de vida a producir cosas que no son necesarias para la vida, sino para el proceso de acumulación. Entonces, ir cuestionando el trabajo asalariado como un trabajo alienado e ir cuestionando los cuidados como la contracara del trabajo asalariado, que se encarga de todo el resto de cosas necesarias para que la vida funcione que no puedes comprar a través del salario. Entonces, los cuidados son, por decirlo de alguna manera, el desarrollo del capitalismo heteropatriarcal, donde se resuelve la vida en un sistema donde la vida no es prioridad, sino que es un medio para el proceso de acumulación. Y en gran medida el proceso de acumulación se da en base a expoliar y a explotar vida. Entonces, los cuidados son lo que repara la vida en un contexto que se construye, decimos, desde los feminismos, sobre la base de un conflicto estructural irresoluble, no entre el capital y el trabajo, sino entre el capital y la vida. Dicho de otra forma, el capitalismo es un sistema que usa la vida para hacer negocio y que, en ese sentido, la ataca y la pone en riesgo. El heteropatriarcado es un sistema que garantiza que va a haber quien se encarga de recuperar, sostener y sanar la vida en ese sistema que la está atacando. El trabajo asalariado es la figura que jugamos en ese ámbito del capitalismo, los cuidados es esta contracara que resuelve la vida que el propio trabajo asalariado está atacando y destruyendo. Entonces, en este sentido, la idea sería construir otras formas de trabajo que respondan a otros intereses económicos, distintos a los que son prioritarios en el sistema económico actual. Pues este speech que me he echado en última instancia, no sé si se entiende, me gusta. Si alguien me genera algún tipo de inquietud, se puede profundizar. No sé si queréis comentar, perdonad, comentar algo, ¿vale? No, ¿no? Bueno, pues simplemente lo dejamos aquí. Disculpas que al final no he hablado una hora y he dejado 50 minutos de debate, sino me los he comido todo. Si a alguien le interesa, pues podemos hablar. Y en todo caso, insisto, hay discusiones conceptuales, hay discusiones metodológicas y hay muchas discusiones políticas. Y si no las pensamos en términos de una competición, son, yo diría, como discusiones bien interesantes dentro de los propios feminismos y desde los feminismos con otra rama de pensamiento económico. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Lo damos por finiquitado? Bueno, pues nada, pues muchas gracias por compartir esta tarde y que...